Buenas gente que se conecta en BN Periodismo. ¿Cómo están? Están con Chuchaki porque ayer fue el mega concierto de Bad Bonnie en Quito en el Estadio Olímpico Atahualpa. Yo, yo creería que Medio Quito está mal dormido con Chuchaqui, todavía festejando. Yo podía escuchar a lo que llegaba aquí a las oficinas, a las instalaciones de BN Periodismo. Que mucha gente seguía con las cancioncitas del conejo malo. Comenten, comenten si es que fueron, si es que no alcanzaron a tener entrada, si es que fueron estafados por un revendedor. Coméntenlo, déjenlo en el chat. Nosotros tenemos la fortuna de que un miembro de BN Periodismo pudo asistir. <laughs> pudo asistir, pudo asistir. Eh, Mientras los demás estábamos en casita, descansando, subiendo videos, les recuerdo que el día de ayer subimos un video muy interesante sobre la ruta de las armas ilegales que ingresan al Ecuador. Si ustedes han preguntado... ¿De dónde sacan los fusiles, las ametralladoras, todas esas balas, los PPL, las bandas organizadas? Pues miren el video que subimos ayer. Se van a sorprender bastante. Un saludo a la gente que aquí ya está conectada. Un saludo para André Domínguez, para Nicolás Guerrero Almeida, para Jorge Castro, para Omar, para Andreita López, para Cris Andrade, para Will I. Am, para Danilo. Cornejo, para Emilia Vinuesa, para Diego Tafur, Nicolás Guerrero Almeida, ya te saludé, para Lorena Vargas, para Fabricio Cárdenas, Santiago Hidalgo, para Fabricio Guevara, para Natalie Loza y ¿quién más está? Dynamic eh, Collector Naipon. Espero que lo haya dicho bien, para Alexayo, Ayo, Jonathan Rosero. Eh, Nicolás Larco y quien más está, creo que son todos. Edgar Sotomayor también conectado y muchísimas gracias a la gente que se va a ir conectando en el transcurso de este bello, bello, bello noticiero. Antocianina también, igual que Darwin Vega y Edwin Alba. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. ¿Cómo estás Andrés? ¿Cómo amaneces este 17 de noviembre? ¿Qué más gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Buenas, buenas. Ayer tuve, bueno, tuve la suerte realmente de que me regalen una entrada para ir al, al concierto. Yo no tenía para nada planeado. Me dijeron, ¿quieres una entrada? Y dije, ¿qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver ese showzazo que se dio el día de ayer. ¿Para qué decir? Estuvo muy bien organizado. Al menos de lo que yo vi, no hubo problemas. También vi en TikTok que hubo algunos puñetes porque les estaban pegando unos choros ahí eh, justo en la parte del Quicentro. Eh, no sé si yo coincidí con toda la parte buena, digamos, que del, de la organización también. Vi también que muchas personas estaban intentando volar los drones ahí por encima del Estadio Olímpico, pero la organización también les estaba bajando con, con los láseres, eso les daña los sensores, eso les daña también el tema de la geolocalización y les daña las cámaras. Entonces, bueno, ahí hubo un montón de drones que, que se bajaron o que se intentaron bajar. Y el contexto, el huevo, dicen aquí todo el rato, el huevo, el huevo, el huevo. Porque, bueno, ya saben, lo que ustedes podrán haber visto, ahí estaba, el man se reía incluso, eh, este man del Benito se reía por todo lo que cantaban y fue tendencia ayer también fue tendencia esta chica de Ana Carolina que hizo un en vivo en TikTok creo que de dos horas para las personas que no querían que no podían tener la fortuna que bueno que les gusta y que no tenían la fortuna de ir igual ayer me decían no pero por qué fuiste ahí un montón de comentarios por qué fuiste a un concierto de reggaetón? que no sé qué digo. para dejen así? vivir sí loco. o sea en, en, en Instagram decían dejen vivir o sea yo tampoco soy un reggaetonero pero si me regalan una entrada y me hice un par de canciones de esas de las fiestas ya qué voy a hacer además fue un fiestón fue un farrón yo disfruté bastante bastantísimo creo que ya yeah, estuvo, estuvo chévere y también eh, que felicitaciones a todas las personas que pudieron ir, que pudieron festejar y que se portaron sobre todo bien, que no pasó como en otros, en otros conciertos y en otras organizaciones. Así que felicidades a todos y, y qué bueno que todos estén bien porque hasta ahora no se ha reportado ninguna persona herida, desaparecida o alguna situación por el estilo. Lo que vi el día de ayer en el tema del concierto fue que sí hubo ciertos enfrentamientos con la policía en el sector de las Naciones Unidas, en el sector de las Naciones Unidas porque querían como que ingresar pasar el primer filtro, pero eso fue la única novedad que yo pude observar de allí, ninguna más. En todo caso, eh, ustedes dejen en la caja de comentarios también si es que tuvieron algún familiar, algún amigo que estuvo en el concierto de Bad Bunny, cómo lo celebraron, qué hicieron, si hubo after o no hubo after. Un saludo a todos mis, mis primos que estaban por acá también. No sé dónde estarán ellos. Llegaron, se fueron al concierto, no se han reportado hasta ahorita por ahí han estar. Ojalá, ojalá estén tranquilos. Pero bueno, en todo caso, eso se espera. Que hayan disfrutado bastante y que hayan gozado del señor Bad Bunny, del señor Benito. Pero bueno, Andrés, cuéntanos qué dice la República de Twitter antes de empezar con los titulares. La República de Twitter está en tendencia, está Diana Carolina, está en tendencia el huevo con más de 17 mil tweets, está en tendencia temblor, está Whatsapp y Lady Pelotas, no sé por qué Lady Pelotas, pero fue gracioso porque estaba viendo igual algunos TikToks donde se veía que incluso los bailarines de Bad Bunny se reían por todo esto, nos decíamos que bueno, por fin, y luego era chistoso porque ya gritaron eso y luego todo el estadio comenzó a gritar, sí, se pudo, sí, se pudo, no, yo, yo, yo. algo así como ya por fin, eh, Ecuador o Toda la comunidad ahí, de, de, la, de los que estaban ahí, pudo hacer algo original, ¿no? Entonces estaban felices por eso. Así que, que bueno, ya ahí no me metí un poco. Obviamente estoy súper cansado porque a las, llegué a las doce y media a mi casa, no había taxis. Eso sí, un problema, pero ya es algo que no puedes controlar mucho. También abuso en el tema de los precios de los taxis. Pero bueno, estamos aquí para darles las noticias. Eh, Castillo, ¿cómo estás, Israel? Comencemos con los titulares. Eh, Solo contarles una cosita vale. antes: que mientras eso pasaba, hubo, tem hubo temblor pues en Rebomba. Ah, cierto, Hubo temblor ya. en Riobamba, mientras todos estaban pendientes del concierto de Bad Bunny, mejor si es que están en Riobamba, reporten qué tal sintieron el temblor, cómo lo vivieron, fue fuerte, todo está tranquilo. Por allá también dejen eso en la caja de comentarios. Y ahora sí, vamos con los titulares. Comenzamos porque asambleísta correísta, Paola Cabezas, es víctima de asalto en Quito y el video muestra, un video muestra el incidente. El presentador Alfonso Espinosa de los Monteros es reconocido con doctorado honoris causa. Exfiscal Galo Chiriboga asegura que es una venganza de Carlos Pareja y y afirmar que le entregó 300 mil dólares en efectivo. Un grupo de privados de libertad se fugó de la penitenciaría del litoral. Alcaldesa Cintia Viteri propone dejar a Guayaquil sin cárceles para sacar. El peligro. Y en noticias internacionales, el presidente de Ucrania insiste en que el misil que golpeó a Polonia fue ruso, pese a que las investigaciones aliadas hablan de fallo del tiro. En las entrevistas hablaremos con Alejandro Rodríguez, él es analista y vamos a conversar sobre el lanzamiento del libro Superpotencia. Hablaremos también con Carlos de Espinosa, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y con Sofía Guerrero también, que es candidata a concejala por el sector de Calderón, el sector norte de la ciudad y en lo cultural y real que tenemos. En lo cultural también vamos a conversar con Doménica Sotomayor, con Doménica, nuestra delegada que está en el Festival de Artes Vivas de Loja, también a las nueve y cuarto esperen. Vamos a hacer una transmisión desde allá con nuestra queridísima Doménica que seguramente nos mira en este punto. Comenzamos con las noticias en este momento porque el asambleísta correista Paola Cabezas fue víctima de asalto en Quito y, el vide y un video muestra el incidente. Ayer, miércoles 16 de noviembre, se conoció que dentro de un restaurante, Paola Cabezas, asambleísta del movimiento UNES, fue víctima de asalto. En su cuenta de Twitter, la legisladora hizo público un video en el que se observa el instante en que un hombre entra al establecimiento y de manera sigilosa se para detrás del asiento donde estaba Cabezas. Pese a que el lugar estaba lleno de comensales, en cuestión de segundos el sujeto agarra el bolso que estaba colgado en la parte posterior de la silla y sale caminando sin que nadie notara lo ocurrido. En su tuit, Cabeza señaló que se sustrajeron su cartera con sus de documentos en un restaurante de Quito. Además, denunció que casi de inmediato hicieron consumos internacionales con sus tarjetas. En el mismo tuit, la legisladora apuntó: la Delincuencia actúa concertadamente y ningún ciudadano está seguro en ningún lugar. Vamos a ver el video del suceso. Consejo Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito, presidido por el alcalde Santiago Guardera, se instaló el pasado martes en las instalaciones del ECU-911. De acuerdo con el municipio, el órgano se encargará de emitir las directrices en materia de seguridad y convivencia ciudadana. El alcalde de Quito manifestó que en esa primera sesión se conocería un diagnóstico de lo que vive en el distrito con respecto a la seguridad Cuáles son las acciones a implementarse y cuál sería la línea que a futuro se va a seguir para un quito seguro. Solamente igual, obviamente, no es culpa de la víctima, no es culpa de Paula Cabezas que la hayan robado, pero hay que tener mucho cuidado, traten de no poner los bolsos también en las partes de acá atrás, traten de que siempre esté a la vista, de que en algún el celular no ponerlo en la mesa. No usar el celular mientras se abre la puerta del bus, por ejemplo, porque puede ser algo muy fácil, o incluso en el bus, no, no usarlo porque hasta por las ventanas se meten a veces. Así que eh, es muy peligroso, tienen que estar atentos todo el tiempo, repito, no es culpa jamás de la víctima que te roben, puede que estés ahí en el bus usando tu celular por una emergencia y tampoco te pueden culpar por eso, ¿no? Así que hay que tener bastante cuidado y cuidarnos entre nosotros, como siempre, repito. Vivir delincuencia, el tema de la. Eh, tenía para el micrófono, perdón. Pero bueno, en todo caso, les comentaba que nada, todo el mundo, hoy por hoy, sucede el tema de la delincuencia y lamentablemente un asambleísta tuvo que vivir esta experiencia y ojalá, ojalá desde la Asamblea Nacional se hagan políticas y se trabaje de manera fuerte en la seguridad ciudadana. Eso es muy importante. Nosotros continuamos con las noticias porque vamos a hablar sobre el presentador Alfonso Espinosa de Los Monteros porque es reconocido con un doctorado honoris causa. La Universidad de Israel en Quito homenajeó la trayectoria del periodista Alfonso Espinosa de Los Monteros al concederle un doctorado honoris causa a sus... 80 años. El actual presentador del telenoticiario Televistazo es considerado un referente del periodismo en el Ecuador por su presencia en los medios, la cual se extendió por 55 años. Pablo Beltrán, presidente del Consejo de Educación Superior, acompañó a Espinosa de los Monteros en la entrega del título, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de Israel. Alfonso, como se le dice de cariño a la audiencia ecuatoriana, participó también del Congreso Internacional Academia y Gestión Universitaria para la Edificación del Conocimiento, a la par del magíster Miguel Gaibor, canciller de la universidad. El doctorado honoris causa se suma a las condecoraciones que el presentador ha acumulado a través de su larga carrera, que se, decide, eh, que se decidió a perseguir desde sus 11 años en 1952 desde Diario El Comercio. Además, este medio publicó un artículo sobre este. Vamos a ver en este momento las fotografías del evento. Don Alfonso Espinosa de los Monteros, un periodista también eh, más que referente, creo que reconocido. Todo el mundo hace memes, todo el mundo conversa sobre don, eh, don Alfonso Espinosa de los Monteros porque ha sido una, un personaje eterno en la televisión nacional. No sé cuántos presidentes eh, estuvieron mientras él es presentador. Creo que unos, si no estoy mal, unos siete u ocho. Pero en todo caso, allí está don Alfonso Espinosa de Los Monteros, reconocido por, con honoris causa. Ahí tienen uno de los personajes más queridos, también más odiados en algunos momentos, porque ha sido... Ahí veíamos, siempre me acuerdo de ese video, cuando pasaba lo de Lucio Gutiérrez, donde Don Alfonso hizo un video muy promocional, saliendo y diciendo, sí, los forajidos son unos personajes muy rescatables. Bueno, palabras más, palabras menos, ¿no? Y luego también sus opiniones cuando pasaba lo mismo, pero en otros gobiernos donde... Don Alfonso era fin. Yo digo, hay que sí, reconocer también la trayectoria, pero también hay que ver los errores y para eso estamos nosotros, los amargados de BN Periodismo. No me atrevería a decir cuántos presidentes estuvieron porque, chuta, no sé, habría que ver. O sea, imagínate si solo en los 80s, 90s hubo un montón de cambios, así que hay solo ahí, yo creo que hay como seis, creo. Así que bueno, desde el comienzo ya saben que tiene un récord Guinness el señor Alfonso Espinosa de los Monteros. Y bueno, creo que ya nos estamos alistando para la entrevista que tendremos en este momento a las ocho y media porque hablaremos con Alejandro Rodríguez, él es analista y vamos a conversar un tema bastante interesante, así que quédense porque hablaremos del lanzamiento del libro Superpotencia, ya van a saber de qué se trata este libro. Estamos listos en este momento, que me den un like, que me, que me avisen nomás y vamos a confirmar, estamos listos, vamos adelante con la entrevista Israel. Efectivamente, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en vivo en este momento. Estamos aquí en vivo en este momento. Gracias, Alejandro, por estar acá. Pero primero, para la gente que no conozca, Alejandro Rodríguez es, es analista, es economista, también es, eh, es el padre del canal Hipótesis del Poder. Es un canal de YouTube muy interesante donde habla sobre economía y sobre geopolítica. Muy buenos días, Alejandro. Gracias por estar acá. Gracias, contigo, Israel, y bueno, un saludo a todo el equipo de Viene Periodismo. Eh, hace pocos días anunciaste que el lanzamiento de tu libro Superpotencia y habla sobre Latinoamérica y por qué Latinoamérica debería ser superpotencia, pero no lo es. Cuéntanos un poco sobre este libro. Claro, eh, mira, te comento, eh, justamente yo tengo ya un canal de YouTube. Ya varios años eh, es justamente un canal donde hablo sobre temas económicos, políticos, eh, un poco el contexto actualidad de la inter, internacional. Y eh, hace varios años, de hecho hace dos años, yo empecé este proyecto de escribir justamente un libro, que justamente lo tengo acá, ya está disponible en Ecuador, en toda Latinoamérica y Estados Unidos, que esencialmente trata sobre un poco la historia del fracaso del desarrollo de América Latina. Y por qué también hemos fracasado en el, ese tema tan, tan importante que es la, la integración latinoamericana, ¿no? Y que a veces mucho se asocia a, a los discursos, por ejemplo, de la izquierda o la centroizquierda, de la necesidad de una unión económica, política, social de los diferentes países de Latinoamérica. Pero la realidad es que es una necesidad que se comparte desde todos los espectros políticos, ya sea centro, izquierda o derecha. Entonces es un libro que esencialmente... Eh, resume eh, los pasos fracasados que tuvo el desarrollo de la de, integración latinoamericana, incluso comparado con procesos extintos que ya hubo, por ejemplo, eh, el intento de la UNASUR, que fracasó, eh, lo que se está actualmente haciendo un poco con la CELAC, que es más de un foro. Entonces, es un libro que esencialmente trata sobre el desarrollo de latinoamericano. Y por qué no hemos podido alcanzar ese nivel de integración económica y política que a priori no parecería tan difícil de tener, considerando que somos países que hablan prácticamente el mismo idioma, tenemos similitudes culturales, pero se ha hecho muy difícil para para los gobiernos y las poblaciones poder tener este Alejandro, nivel de integración. Alejandro, ¿cuál es la tesis que manejan este li este libro? ¿Por qué se ha fallado para que, porque, ¿qué ha fallado para que la Unión Latinoamericana no se concrete? Esencialmente podemos decir que se debe a, a populismos un poco fracasados. Es decir, por ejemplo, eh, muchos recuerdan eh, cuando se inició el proceso de la UNASUR en el año 2008, 2009, que había toda esta ola roja, ¿no? Esta, esta María roja de gobiernos de izquierda, Lula da Silva en Brasil, Correa en Ecuador. Uh -huh. eh, y claro, se dio ese proceso de integración con la UNASUR. Y al, al inicio, todos, todos los gobiernos estaban como animados: sí, hagamos esto. si hizo el tratado constitutivo, se aprobó en los diferentes parlamentos, pero eso quedó en, en palabras. A la hora de acciones, por ejemplo, y un ejemplo muy concreto de eso, voy a dar dos: eh, fue la construcción de la Secretaría General de la UNASUR en Quito. Era un proyecto que costaba 45 millones de dólares y esencialmente, objetivamente, tenía que ser financiado por todos los 12 países suramericanos como una muestra de buena voluntad o de buena fe. Pero al final de cuatro años ningún gobierno latinoamericano soltó un dólar y el gobierno ecuatoriano entonces presidido por Rafael Correa terminó eh, utilizando el presupuesto general del Estado para poder utilizar eh, esos recursos para construir la Secretaría General de Quito. Al mismo tiempo, lo mismo sucedió, por ejemplo, en Bolivia con el Parlamento Suramericano en Cochabamba, eh, dicho sea de paso, por ejemplo, que eso era una muy buena idea, ¿no? Tener como un parlamento eh, donde se pueda debatir índole, eh, temas de importancia regional. Pero lo mismo pasó. Era un edificio que costaba aproximadamente 90 millones de dólares. Igualmente ningún país dio un dólar y el gobierno de entonces, Deborah Morales, terminó financiando toda la obra. Entonces, ya desde ahí se nota que no hubo como reales compromisos hacia la integración, por más que todos los gobiernos... Es, presentaran actos, se dieran las manos. Realmente en temas de acciones hubo muy pocas acciones concretas que se llevaron a cabo. Y hoy por hoy también existe otro organismo que se llama ProSur, que también busca más o menos la reintegración regional, pero quizá desde, desde la otra orilla ideológica. Claro, el ProSur es un poco, es un poco como irónico porque el ProSur fue como un foro, o sea, justamente el, el Foro de Progreso América del Sur, era un intento de reemplazo de la UNASUR, ¿no? Pero el, FOS, el PROSUR quedó en un simple y llano foro, ¿no? La UNASUR sí fue una institución jurídica vinculante, hubo tratados constitutivos que tuvieron que ser aprobados por los parlamentos, el PROSUR simplemente era un foro, como por ejemplo es actualmente la CELAC, que la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y, y bajo más o menos el mandato del presidente López Obrador, eh, que es el presidente mexicano, y ahora la, la actual Alberto Fernández, están tratando como de darle un poco más de, de protagonismo a la CELAC y, ya no tan, y como restar un poco más la importancia a la OEA, porque consideran a la OEA como un organismo eh, que está dirigido por Estados Unidos y todo eso. Uh -huh. Aunque realmente de la OEA solo dos países son norteamericanos, que son Canadá y Estados Unidos. ¿Es idílico pensar entonces en la unión latinoamericana? Es posible, pero realmente eh, requiere mucha voluntad política que yo actualmente creo que no existe eh, en los gobiernos y en las poblaciones. Sobre todo, por ejemplo, considerando, y te doy un ejemplo muy sencillo, muy claro, el caso que hubo con la, la crisis venezolana que puso a prueba a muchos mucho de la paciencia de los gobiernos latinoamericanos, incluso las poblaciones. Eh, hubo un país que estuvo en una crisis eh, económica, social, política, que también fue lentamente yéndose a una autocracia, y realmente un, podemos dar cuenta que un poco la reacción de las diferentes poblaciones latinoamericanas fue un poco el rechazo a, la, al, a, a los migrantes que escapaban un poco de esta situación. Y eso que justamente son un país que comparte idioma, que comparte en cierta manera esta cultura, es un país ciertamente hermano. Entonces, si ya hubo un problema tan grande de integración o manejo de la situación con Venezuela, por ejemplo, ¿qué se puede esperar de asuntos de regional mucho, regionales mucho más complicados, como por ejemplo lo existe actualmente en la, en la Unión Europea? Pero incluso hay proyectos de integración eh, continentales que, si bien no son lo ideales, han tenido más éxito que el actual proceso latinoamericano. Solo démonos un, eh, démonos un vistazo a África. Por ejemplo, África tiene... Un continente plagado de dictaduras, plagado de eh, guerras civiles, algunas par de democracias más o menos estables, pero tienes un proceso sólido de integración africano. Ellos se han puesto como meta para el 2030 a 2040 tener una sola moneda, eh, tener libertad de movimiento, bienes, capitales y servicios en toda África, porque justamente los africanos han entendido que pues, en un mundo de gigantes como es Europa, China, Estados Unidos, Necesitan también integrarse y velar un poco por sus intereses, siempre y cuando, obviamente, respetando también las diferentes eh, cuestiones de libertad individual en cada país. ¿Qué otras ideas podemos encontrar en tu libro Superpotencia, aparte de las que nos explicas ahora? Perdón, no te escuché, se cortó un poco. ¿Cómo? Sí, ¿qué otras ideas, qué otras tesis podemos encontrar en tu libro Superpotencia, aparte de las que nos comentaste en este momento? Claro, eh, ¿qué otros textos, otras, eh, otras ideas? Dentro del libro también revisamos, es un libro ciertamente histórico, porque también revisamos un poco la historia latinoamericana durante la época de la Guerra Fría, las guerrillas, eh, las dictaduras del Cono Sur, eh, cómo esto influenció también bastante, la, el, eh, impidiendo un poco la integración de la región, porque es la realidad: durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos se, se dividieron el mundo en, en dos, y si bien América Latina no estaba mucho bajo la influencia soviética, bueno, realmente casi nada, excepto de Cuba. Ciertamente hubo heridas que también se quedaron plasmadas en el continente, como también fue el caso de Europa. Entonces también es un libro eh, que ciertamente relata un poco este proceso histórico eh, de las heridas y un poco el protagonismo que tuvo Estados Unidos durante todo este tiempo de, eh, de, 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 de liderazgo, por digamos, digamos así, en la, en la región en los años 70, 80, 90. Podemos pensar en un futuro que en, el, en términos de integración Latinoamérica podría estar a la altura en algún punto de la Unión Europea. Eh, ideal, eh, idealmente sería lo mejor. Eh, lo que pasa es que justamente tú tomas por ejemplo a Francia, Alemania, Italia, son potencias ciertamente mundiales, ¿no? Pero nunca so, se van a comparar a como es los Estados Unidos o como lo es China. Ellos mismos se han dado cuenta que la manera de tener una voz conjunta es ser la Unión Europea, que es hoy por hoy la primera economía del mundo, con el segundo ejército más eh, armado del mundo. Y eh, idealmente sería lo, lo, lo correcto que fuéramos hacia, hacia ese sentido, pero como yo digo, creo que falta mucha madurez económica para poder también eh, llegar a ese objetivo. Eh, pero realmente sería algo que nos beneficiara muchísimo a los países. Incluso, por ejemplo, actualmente en Argentina tiene una crisis inflacionaria terrible, casi del 70%. Y uno de, los, eh, uno de los economistas diputados de Argentina que yo sigo, que se llama Martín Tetás, él planteaba justamente una unión monetaria con el Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, que sería como una especie de salida para la Argentina de abandonar su moneda y su problema inflacionario sin tener que abandonar completamente el poder que ellos tienen sobre la moneda. Porque actualmente uno de los candidatos que más lideran las encuestas argentinas que se llama Javier Milei, que es, es libertario, él considera que llega a Argentina y dolariza la economía un poco como pasó en el Ecuador. Uh -huh. Eso tiene sus ventajas, sus desventajas, pero evidentemente cuando tú entras en una unión monetaria, que generalmente es el último paso de integración, es eh, por lo general cuando ya existe una cierta armonía económica y política entre los países. Hace rato decías yo. que necesitábamos como madurez política. ¿En qué sentido Latinoamérica necesita madurez política? Si recordemos que hay ciclos, ¿no? Ciclos de entre derecha, ciclos de izquierda. Hoy en teoría, y aparentemente estamos regresando a un ciclo Ay. de tendencia izquierda. No sé si me, si me escuchas. Claro. Sí. Exacto. Sí, te escucho bien. Ahí chévere. Entonces, hay un péndulo que siempre está rodeando a América Latina. Entonces, ¿en qué sentido tú dices que ne Latinoamérica necesita esta madurez política? Exacto. Y justamente que bien lo dices. Se trata como de un péndulo, es decir, que generalmente cuando los, la mayoría de gobiernos de la región son de izquierda, todos se ponen como de acuerdo en la integración latinoamericana y todo es bonito y firmamos tratados y todo. Pero claro, luego llega el péndulo, otra vez la ola conservadora, por decirlo así, y se complica también eh, pues un poco este proceso. Sin embargo, eh, la madurez política quiere decir eso, que independientemente tú seas de centro, izquierda o derecha, reconozcas que eh, tu país necesita integrarse económicamente con la región y que puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con ciertas ideas económicas que puede tener otro, otro país vecino, pero que justamente tengas esa madurez política de decir, yo sé que esto es bueno para mi país y por lo tanto deseo que se integre en la región, eh, deseo que haya libertad de, de, de comercio entre nuestras naciones, libertad de emprendimiento, libertad también para eh, residir, vivir o trabajar. De eso se trata. Y que no, y que no necesariamente cuando llega otro péndulo y vamos a través a, a, al otro bando ideológico el proceso de integración muere ahí eso fue un poco lo que pasó también con la Unasur que coincidieron yo dos factores hubo la ola conservadora llegaron gobiernos de derecha a, a, a la región pero también ocurrió la crisis de Venezuela que fue un punto muy crítico para la Unasur que la Unasur no supo cómo reaccionar y por ejemplo el Mercosur sí lo supo hacer el Mercosur el Mercosur suspendió a Venezuela por, eh, en, el, en el protocolo de Ushuaia, por justamente considerar que había perdido su, su rienda democrática, que ya se había vuelto un país autoritario y que se había roto el orden constitucional. Eh, y por eso el Mercosur todavía sigue en pie. ¿no? O sea, Venezuela mm. está suspendida, pero en cierta manera el Mercosur sigue siendo un bloque que funciona. En la UNASUR eso no pasó, eh, esencialmente. Bolivia y Venezuela entraron en una especie de conspiración bloqueando la nominación de comisiones, bloqueando la nominación de secretarios generales y se armó una especie como de, de muerte cerebral en la UNASUR. Entonces los países encabezados por la derecha dijeron la UNASUR ya no va más porque aquí está Venezuela que está bloqueando absolutamente todo junto con Bolivia y nos vamos. Y efectivamente se, se abandonaron la UNASUR y la UNASUR quedó conformada únicamente por ahora Venezuela, eh, Venezuela Bolivia, Uruguay y un par de países más. Entonces, eh, eso es un poquito lo, 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 lo que también la UNASUR no supo, no supo manejar, que fue esa cuestión de la, de la madurez política. Y, por ejemplo, si te das cuenta, actualmente hay varios gobiernos de izquierda, eh, una nueva ola de gobiernos de izquierda en la región. Pero, por ejemplo, en el caso de Gabriel Boric, que es el presidente de Chile y que se define de izquierda, él sí ha tenido madurez política en mi sentido, porque él ha dicho claramente no en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. No existen condiciones democráticas, son países donde no existe la libertad de expresión y eh, a pesar que se defiende izquierda, sabe que defender la democracia no debe ser como, un, o sea, no debe ser como, con mis amigos sí, y con mis, y, con mis amigos sí los defiendo y los que, con los que no son mis amigos, entonces no los defiendo. Y eso es un poquito eh, lo que falta a muchos líderes latinoamericanos, como yo considero, por ejemplo. Rafael Correa, que ha sido un cómplice tácito de, de, del régimen de, de venezolano, cuando existen otros gobiernos que justamente reconocen que no, que Venezuela no es una democracia y se necesita avanzar hacia una, una democracia para realmente integrar completamente a la región. Que es, que, por ejemplo, lo que está tratando de hacer un poco Gustavo Petro en Colombia. Está tratando como de impulsar a Venezuela que regrese a elecciones eh, con observadores internacionales. Y Alejandro, ¿dónde pueden encontrar eh, tu libro a todas las personas que están interesadas? Bueno, actualmente lo pueden encontrar en el, eh, lo pueden pedir vía online eh, en la editorial eh, ignio.com, www.grupoignio.com, lo pueden pedir ahí um, a domicilio, les va a llegar aproximadamente en una o dos semanas, también lo pueden pedir en versión digital, sino también lo pueden pedir en las librerías Petit Rojo, que está aquí en el core, que es una librería digital. Prontamente espero para enero, febrero, eh, ya pueda aparecer en algunas librerías eh, físicas acá de Quito y, eh, de Quito y Guayaquil. Eh, estoy justamente eh, coordinando un poquito esos detalles. Ya existen librerías físicas en otros países. De hecho, la mayoría de mi audiencia no es de Ecuador, es de México, es de Estados Unidos, es de Colombia, Argentina. Pero ciertamente tengo bastantes suscriptores ecuatorianos. Entonces, para ellos justamente estoy gestionando para que ya a partir de enero lo puedan encontrar físico en las librerías. Y listo Alejandro, ya para cerrar un mensaje a toda la gente, eh, nuevamente resumiendo el contenido del libro y lo que podrían encontrar. Bueno, gracias Israel. Eh, sí les invito justamente a, a leer mi libro. Es eh, un libro que considero yo que va a fomentar muchísimo el debate, eh, ya sea a favor o en contra de la integración latinoamericana, hay personas que no están a favor de la integración latinoamericana. Es completamente respetable y de hecho yo creo que incluso este libro puede ser un argumento para demostrar los errores y las falencias que se han tenido teniendo este proceso, como también del otro punto. Si crees que realmente los países latinos somos una sol, un solo pueblo y deberíamos estar más integrados, pues también es un muy buen libro para argumentar esa misma posición. Entonces les invito eh, cordialmente a adquirirlo para que podamos comentar a nivel de debate y también poder tener esa justamente madurez política que todo el mundo debería tener eh, en cada uno. Listo. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Igual, abierta la invitación para conversar de este y otros temas en próximas oportunidades. Gracias, Alejandro, por estar acá. Gracias, Israel. Un saludo a todo el equipo de BN Periodismo. Un abrazo. Ahí estábamos con Alejandro Rodríguez, analista, conversando sobre el lanzamiento del libro Superpotencia. ¿Qué nos puedes comentar, Israel? ¿Dónde se puede encontrar? Eh, ¿De qué trata también el libro para las personas que les interese y que quieran conocer sobre los temas que propone Alejandro? Efectivamente, eh, bueno, conversamos con Alejandro Rodríguez, que él es el encargado del de canal de YouTube que se llama Hipótesis del Poder, que es un canal eh, muy famoso que habla sobre el tema de geopolítica y habla sobre temas económicos y temas internacionales. Y una de las cosas que nos comentaba Alejandro Rodríguez es que, bueno, eh, una crítica directa hacia estos organismos de integración regional que fallaron, que hicieron su intento y que se quedaron en buenas intenciones, como la UNASUR. Que recordemos que, bueno, el edificio de UNASUR está aquí en Quito, está, no sé qué está funcionando ahorita, pero está votado por el sector de la mitad del mundo. Eso y, entre otras cosas, también eh, a hablar, a realizar esta crítica a la madurez política que tiene la, la región, porque siempre estamos de, de un lado al otro lado de la orilla de lógica, ¿no? tanto desde la izquierda como hacia la derecha. Y creo que eso es, creo que eso es importante también también recalcarlo. Recuerden que ustedes pueden revisar la entrevista. Pueden ir a sus redes sociales, por cierto, donde se encuentra también anexado el link donde pueden comprar el texto. Y pueden revisar la entrevista en BN Periodismo, en todas nuestras redes sociales eh, y todos los fragmentos más importantes estarán publicados allí nosotros seguimos en las noticias porque el ex fiscal garo chiriboga asegura que es una venganza de dioniselli afirmar que le entregó 300 mil dólares en efectivo el ex fiscal garo chiriboga el que dijo que había comprado boletos Solamente por deporte y porque no iba a viajar, no sé si se acuerdan de eso, calificó de retaliación y venganza las acusaciones del exministro de hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, quien dijo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que le entregó 300 mil dólares en un hotel del norte de Quito. Chiriboga reapareció en el Palacio Legislativo ayer miércoles 16 de noviembre, pues fue invitado a un evento. Allí explicó que Capaya había hecho las mismas declaraciones hace cinco años y que las aseveraciones son falsas e imprecisas. En declaraciones a la prensa, Chiriboga detrás que la fiscalía, bajo, bajo su administración, inició una investigación contra pareja. Así salieron los polémicos Capaya Links. Luego empezó un proceso en contra del exministro y Chiriboga formuló cargos. Capaya fue condenado y eso habría generado una reacción vengativa. Además, Chiriboga agregó que el pasado martes presentó un escrito ante la fiscalía para informarles de que está al tanto de cualquier decisión que tome la institución. Para rendir una nueva versión, sería ya la tercera sobre este tema. El ex fiscal insistió en que la denuncia no es un tema nuevo, sino que ya hubo dos investigaciones previas. También manifestó que son cosas tan imprecisas que ni siquiera Capaya sabía lo que decía. Por su parte, el asambleísta Ricardo Vanegas de Pachacutic presentó una denuncia ante fiscalía en contra de Chiriboga por concusión luego de escuchar las declaraciones de pareja Janusel y, y de momento... Se inició una investigación previa. Algo de lo que está al tanto Chiriboga, pues ya fue notificado y acudirá cuando sea pertinente, según declaró en la prensa. Vamos a ver un video del ex fiscal. En primer lugar, esas declaraciones del señor Pareja las, hace, las hizo hace cinco años atrás. Es evidentemente una retaliación y una venganza en mi contra. ¿Por qué razón? Si ustedes revisan los Capalla Leak de, de ese año, hace cinco años se producen luego de que la fiscalía bajo mi administración inició una indagación contra él. Se inicia la indagación y salen los capallalí. Después hay un proceso contra el señor Pareja en la que llevo yo la investigación y formulé cargos sobre él y fue condenado por esa investigación. Y eso genera también una reacción de venganza en mi contra. De tal manera que... He presentado ya el día de ayer mi escrito a la Fiscalía para informarles que estoy atento a cualquier decisión que tome la Fiscalía para rendir una nueva versión. Sería ya la tercera versión que sobre este tema se trata. ¿Por qué dice que es la tercera versión? Porque hubo dos integraciones previas sobre este tema. No tengo en este momento la, el número de la indagación, pero me parece que en una entrevista como usted se la dio. Es decir, ya se investigó este Esto tema. Esto ya se investigó hace cinco años más o menos. O sea, no qué? hay nada nuevo. Nada nuevo. Y esta vez ya viene notificado de esta nueva indagación fiscal que sí, se inició. Sí, el día viernes me llegó una notificación y el día lunes ayer eh, señala el no sé. sí. ¿Y en esas investigaciones anteriores qué se determinó? quién era el fiscal? De ese? <laughs> el fiscal era yo y la Determinación que se establece ahí es la imprecisión, es la falta de elementos, siquiera de lógica, en cuanto a lo que firmó en esa ocasión, que no es otra cosa lo que está afirmando nuevamente el señor Padre de Es decir, son cosas tan imprecisas que ni siquiera sabía que lo que él dice. Se le pregunta, ¿usted conocía qué había en las maletas? No, no lo conocía. La cantidad de dinero que dice que se ha entregado ya va por tercera ocasión, cambiando las cifras. Le preguntaron que por qué concepto entregaba ese dinero. No sabe... Como les decía, no sé si se acuerdan, ese momento tan cómico, bueno, ya sabemos el meme del... ¿Saben quién es el corruptor? En el caso de Odebrecht. Yo sí sé, pues. Odebrecht. ¡Wow! También el otro video tan característico del señor Galo Chiriboga, de cuando le preguntan por qué usted compró boletos para usted y para su esposa, eh, no, no recuerdo realmente el destino, ¿por qué usted eh, compró boletos? Porque no puedo comprar boletos. Le decía, pero ¿no va a salir de país? No, no voy a viajar. Decían, pero ¿entonces para qué compró boletos de avión? ¿Por qué? Porque sí. Es ah, más o menos porque quiero, porque tengo plata. Yo, ¿por no, qué porque puedo? quiero. Estaba de noche aburrido y compré unos boletos de avión. Y eso les pasa a todos. O sea, a mí me ha pasado. De pronto estoy de noche así en mi casa y digo, chuta, ahí sí. Me compro unos pasajes a Guayaquil. No me quiero ir a Guayaquil, pero como por la diversión me cachan. Ahí entendiéndole un poco. Alex Fiscal Galo Chiriboga y un montón de denuncias que salieron en contra de él de este cuarto de ascensos donde también se habló que había en la fiscalía un tema lamentable y unas fotografías de ahí bastante eh, turbias del tema de la fiscalía cuando lo manejaba Galo Chiriboga. No es una persona tampoco. Digamos que muy limpia, al menos, ven su reputación en temas de corrupción. Se lo ha apuntado muchas veces. No estoy diciendo que sea corrupto, no estoy diciendo que sea culpable de absolutamente nada, porque eso se debe probar. Sin embargo, se ha hablado mucho y no solamente. Yanuceli lo ha acusado de algunas situaciones bastante turbias, como repito. Para decirles a la gente que aquí nadie es santo de nuestra devoción, no es que qué bestia. El señor Galo Chiribuga es un hombre impoluto que nada tuvo que ver. Eh... En, en todo lo que ocurrió dentro del gobierno de Rafael Correa, en toda incluso en todas las persecuciones que hubo, sobre todo a líderes sociales, para nada eh, ningún funcionario es santo de nuestra devoción y entre esos el señor Galo Chiriboga, pero hay que tomar en cuenta sus declaraciones. Porque cuando habla sobre esta denuncia que hizo Capaya en su contra por entregar, supuestamente entregarle 300 mil dólares en efectivo, él dice que Capaya no dio ningún detalle. Porque recordemos que cuando Capaya fue a la Asamblea Nacional, habló sobre este tema. Y ni bien habló ese tema, Ricardo Vanegas estaba pelando el ojo y dijo: Voy a presentar la denuncia, brother. Se fue a la Fiscalía General del Estado corriendo, se hizo un pique de la Asamblea a la patria. Presentó la denuncia a la Fiscalía General del Estado. Y al día siguiente ya, súper. Superafanosa, la señora Diana Salazar empezó la investigación y es por eso que Galo Chiriboga está siendo investigado por las declaraciones de Capaya. Pero cuando se habla de las declaraciones de Capaya, el señor Chiriboga dice que este personaje no explica ni para qué dio el dinero ni, ni, ni los montos exactos, que solo que son 300 mil dólares. Y que esas son las razones principales que debería explicar, pero que el señor Capaya omite esa información que no pudo responder ante la Fiscalía. Estuvo ahí, antes de ayer, en la Fiscalía General del Estado, cuando le veíamos ahí todo enchalecado, rindiendo una versión reservada, porque esta sí no fue pública, como la hizo en la Asamblea Nacional, sobre este supuesto dinero que le habría entregado para no sabemos qué al señor exfiscal Galo Chiriboga. Ustedes dejen en la caja de comentarios cómo avanzará esta investigación. ¿Creen que Galo Chiriboga tiene algo que ver con esta red de corrupción? También que habló el señor Capaya en relación a los contratos con Petrochina, a las preventas petroleras. ¿O simplemente creen, como lo decía en ese tiempo, que es una cortina de humo? Un... No sé si tienen algo más que acotar. No, no, nada más. Y justo en este momento ya estamos eh, alistándonos un poco, un momento para la entrevista que tendremos con Carlos Espinosa. Él es candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y vamos a conversar un poco también sobre las propuestas que él tiene para la entidad. Y hemos estado hablando también todo este tiempo con algunos eh, candidatos, porque más o menos igual queremos conocer cuál es su visión y por qué se lanzan a un organismo que está tan venido a menos. Queremos conocer también qué es que mismo hace el Consejo de Participación, porque muchas personas dicen, bueno, lo que hace es designar autoridades, lo que hace es poner autoridades, pero no se sabe qué es lo que pasa más allá, cuáles son las otras funciones y qué va a pasar en el caso de que se apruebe también la... Pregunta de la consulta popular en el tema de los consejeros y en el tema también de las designaciones de las autoridades. Pero bueno, hasta eso creo que seguimos con las noticias porque todavía no se conecta el entrevistado. Así es, Andrés, vamos a seguir con las noticias y vamos a hablar sobre lo que ocurrió ayer. Porque mientras todos estaban en la fiebre de Bad Bunny, en la fiebre del conejito malo, un grupo de privados de libertad se fugó de la penitenciaría del litoral. Un número no determinado de reclusos escaparon de la penitenciaría del litoral a lo largo de la madrugada de ayer, miércoles 16 de noviembre. El Servicio Nacional Integral de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, confirmó la recepción de la alerta de evasión de privados de libertad por medio de un tuit de su cuenta oficial. Vamos a ver una fotografía de lo que publicó el SNAI. En el mismo comunicado, el SNAI confirmó que se han iniciado acciones conjuntas de diversas instituciones, sin especificar cuáles, para dar inicio a un proceso de investigación en torno al hecho y la determinación de responsables a nivel interno. Aún no se determina el número de presos que formaron parte de la fuga, sin embargo, se dijo que eran apenas cuatro, pero, según reportó la periodista DGK Carol Noroña, se trataría de 26 PPLs, todos ellos vinculados a la banda de los choneros. Vamos a ver una fotografía que publicó la periodista Carol Noroña. La fuga se da en medio de un estado de excepción de 45 días decretado el pasado 1 de noviembre, el cual rige en las provincias de Guayas, en donde se encuentra la Penitenciaría del Litoral, Esmeraldas y Santo Domingo. El decreto surgió como respuesta a una serie de atentados de grupos delincuenciales que rechazaron el anuncio de futuros traslados de presos en varios centros de privación de libertad. El ministro del Interior, el señor Juan Zapata, señaló que aproximadamente 2.500 PPLs han sido movilizados por medio de las acciones de reorganización. Como les comentaba, según la información oficial, eran cuatro PPLs que se habían fugado. Pero luego, eh, a través de información de otras fuentes, como la periodista Carol Noroña, que también tiene sus fuentes dentro de los centros de rehabilitación social, serían aproximadamente 26 quienes eh, se fugaron de la penitenciaría del litoral, todos ellos vinculados a la banda de los choneros. Y esto es una raya más al tigre de todo lo que ocurre en los centros de rehabilitación social, en el sistema carcelario, donde se, se dan amenazas, donde se observan eh, celulares adentro, donde se observan canes, perros también, dentro de los centros de rehabilitación social. Y hoy eh, el Estado no puede cuidar sus propias instalaciones y 26 PPLs se fugaron. No sé si la gente comprende la magnitud de este suceso, porque estamos hablando de que 26 privados de libertad jugaron, salieron a sus anchas de una penitenciaría del litoral que en teoría, que en teoría debería primero velar por ellos y segundo brindar la seguridad a la gente que está alrededor. Y si, si que se hayan ido 26 es una completa vergüenza. Y la pregunta aquí sería, ¿habrá complicidad detrás de estas fugas? Porque todos pertenecen coincidencialmente a una misma banda. No sé, ustedes dejen sus respuestas en la caja de comentarios, porque también en este punto ya nos estamos preparando para conversar con Carlos Espinosa, quien es candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y sobre qué vamos a hablar, sobre las propuestas para esta entidad. No sé si Andrés me confirma, si estamos conectados. Si estamos conectados acá, eh, me confirmas, Andrés. Listo, vamos con la entrevista a Carlos Espinosa. Sí bienvenido. sí, bienvenido, Carlos, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Carlos Espinosa, vamos a estar conversando un poco sobre las propuestas que usted tiene para la entidad. Gracias por aceptar este espacio en BN Periodismo. Bienvenido, ¿cómo está? Eh, buenos días, Andrés, y buenos días a todos los radioescuchas de BN Periodismo. Aquí, aquí en la lucha, Andrés. Quisiera saber también cuál es su visión de cómo se está gestionando en la actualidad el Consejo de Participación porque ha habido un montón de polémicas, hay muchas críticas también a lo que hace el Consejo de Participación, se habla de que desde el Pujillato también se dejó el Consejo de Participación destruido, pero cuál es su visión específica sobre esta sobre esta institución? El Consejo de Participación Ciudadana está en un proceso una vez más de juicio político. Entiendo que la asamblea mañana va a, a, a gestionar la destitución, no puedo precisar si de siete, de cuatro, de tres, de dos, de uno, ya. Eso parece una ruleta. El, el Consejo de Participación Ciudadana se convirtió en una ruleta. Es por eso que la propuesta nuestra, desde la academia, es poder llegar con todo el sistema de educación superior y blindar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo elegir las autoridades si no existe una metodología de concurso de mérito y oposición? No existe. Podemos abrir la página web, la reglamentación del Consejo de Participación. No encontramos ninguna metodología para poder rigurosamente seleccionar a las autoridades. Es por eso que hoy los consejeros están en un proceso de juicio político, una vez más. Por eso tenemos nosotros que... Elegir mejor, tenemos la herramienta para consultarle a ti o Google quiénes son los candidatos, qué proyecto tienen, qué nos proponen, cuál es su trayectoria y poder elegir mejor. Andrés, es un derecho ciudadano que se candidatice cualquiera, pero no podemos votar por cualquiera. Hoy tenemos herramientas tecnológicas que nos van a permitir acompañar a esas nuevas autoridades de forma clara, de forma transparente, de forma preventiva, para que las autoridades no caigan en procesos que son reñidos con la ley y que los lleve al mal uso de fondos públicos y eso deriva en actos de corrupción. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad, luego de la pandemia, el ecuatoriano aprendió, se dio cuenta que tiene un instrumento en la mano que nos puede servir para articularnos. La sociedad civil está articulada. Hace 20 años que nace el sistema de educación superior, los académicos venimos trabajando en una estructura a nivel nacional para poder trabajar con las redes de consultorios jurídicos gratuitos, que ya son 80 a nivel nacional. Y, Carlos, una pregunta. ¿Qué va a pasar en el caso de que, bueno, desde el Ejecutivo se está proponiendo de que se le quiten funciones al Consejo de Participación y la mayoría de personas quizá conocen esta, esta función como si fuera la única del Consejo de Participación? ¿Pero qué pasaría en el caso de que se apruebe esta pregunta en febrero? ¿Con qué funciones se quede el Consejo de Participación? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tenemos que tener mucho cuidado, Andrés, porque lo que parecería algo muy ligero, eh, yo te quito las funciones. Pero el equilibrio del Estado ecuatoriano tiene que ver con el Ejecutivo, el Legislativo, la Función Judicial, el CNE, el Consejo de Participación Ciudadana. Son los poderes que hacen el Estado. ¿Cómo así? Hoy nos están pidiendo desde el Ejecutivo, te están preguntando, Andrés, Andrés, renuncia a tu derecho de elegir a ciudadanos como tú para que sean parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero tú mismo si sí puedes votar por el derecho que tiene y las funciones del Ejecutivo. No es que el Ejecutivo se quiere apropiar de las funciones de otro poder del Estado. Mañana nos van a consultar Andrés y Radio Escuchas si queremos que el Poder Ejecutivo también administre las funciones de la Asamblea Nacional. Eso nos están preguntando. Tenemos que tener mucho cuidado los ciudadanos en no renunciar a nuestro derecho de ir a las urnas y votar mañana por el presidente de la República que nosotros elijamos, por el asambleísta que nosotros elijamos. Poder libremente votar por candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un poder técnico. Una institución donde tienen que ir los técnicos a crear la metodología para elaborar concursos de mérito de oposición rígidos, rigurosos, crear los mecanismos de transparencia, crear las vedurías que vayan de la mano con las instituciones de educación superior en todo el territorio ecuatoriano. Y sí, sí, Carlos, le, le interrumpo ahí porque sí quisiera saber qué más da de las elecciones, más ¿no? allá de ir a una urna como participación. ¿Existe participación ciudadana real en el Consejo? Porque también se habla mucho de tentáculos políticos que han permeado en el organismo, pero ¿existe participación ciudadana? ¿Quiénes son los que están ahí o quiénes son los que también se están lanzando? Están ahí los que la ciudadanía votó. Por eso yo Ajá. soy claro en decir, se puede candidatizar cualquiera, pero nosotros tenemos que saber elegir y no votar por cualquiera. La academia es la única institución en la historia del Ecuador que en los últimos 20 años ha sido más evaluada, más certificada. Toda esa estructura hoy se le está poniendo a disposición de la ciudadanía para poder blindar, estructurar, reconformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y crear esas redes ciudadanas para poder trabajar directamente con los colegios de profesionales con los alumnos que hoy están dirigiendo prácticas preprofesionales dentro de los concursos de los consultorios jurídicos gratuitos. Andrés, ¿qué impide que mañana un consejero conocedor del sistema de educación superior pueda articular a los consultorios jurídicos gratuitos y anexarlos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para tener una veeduría en territorio de forma real? Con profesionales técnicos, académicos. ¿De dónde salen los fiscales, sino de las universidades y escuelas politécnicas? ¿De dónde va a salir el contralor, sino de las universidades y escuelas politécnicas? ¿De dónde van a salir los abogados vedores, sino de las escuelas, de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador? Hoy la academia en el siglo XXI no puede estar al margen de las decisiones de gobierno y ser parte integral del Estado ecuatoriano. Estado, universidad y empresa se deben articular. Y es a través de la academia donde la sociedad civil hoy está estructurada y está debidamente organizada, mi querido Andrés. ¿Y desde su experiencia en la academia también plantean la posibilidad de fiscalizar todo lo que han hecho los ex consejeros también en el, en el Consejo de Participación o no, o no lo plantean como una posibilidad? Andrés. Para yo ser académico, para ser profesor titular, tengo que escribir libros, publicaciones científicas, 10 años de cátedra, exámenes cada cinco años para que los órganos de control me certifiquen como autoridad. Esa rigurosidad la tenemos que llevar al Consejo de Participación Ciudadana para poder elegir a los mejores. Primero, prevención concursos serios de mérito y oposición. Y segundo, tenemos el poder de exigir rendición de cuentas. Todo funcionario público tiene la obligación y el Consejo de Participación Ciudadana, dentro de sus funciones, tiene la obligación de pedir la rendición de cuentas, pero no una rendición de cuentas donde hacemos un cóctel y brindamos por la felicidad de todo lo que conforman las instituciones del Estado. Subimos dos fotos al Instagram y eso creemos que es rendir cuentas. No existen otros profesionales ni otras instituciones que más hemos rendido cuentas en el territorio ecuatoriano que la academia. Así que con esa rigurosidad vamos a llegar y le vamos a solicitar al alcalde, al prefecto, a los ministros, a los defensores públicos, la rendición de cuentas. Pero con estándares, con índices. Si hoy hago una rendición de cuentas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tuvo que haber elegido diez autoridades con un concurso de mérito de oposición. Primero concurso que no existe porque no lo veo en la página web. O sea, no hay la estructura, no hay la metodología. Y se si han elegido a dos quiere decir que han cumplido con el 20%. O sea, eso es rendición de cuenta real. Allá es donde tenemos que llegar. Y esa rigurosidad la conoce muy bien la academia. Y Carlos, aparte de esta metodología también para la elección de los consejeros, o algo que usted menciona que no existe, esta estructura, ¿cuál también es la otra propuesta que sale desde la academia? Algo que no nos haya mencionado y algo que también les haga pensar a las personas, bueno, es una buena opción, Carlos de Espinosa, o... O, ¿O es una opción diferente? Porque más o menos existe desconfianza también en todas las personas que se están lanzando. Uno dice, bueno, el Consejo de Participación debería estar representado por la ciudadanía, pero no siempre sucede. Como ya le mencionaba antes, eh, la política es lo que está permeando también estos espacios. ¿Cómo confiar también en personas que se están lanzando, en personas nuevas? La trayectoria de un profesional hoy en día está a disposición de todos los ciudadanos. Vuelvo y repito, la tecnología nos ayuda a saber quiénes somos, qué hemos hecho y qué propuesta tenemos. Y hoy, a través de esta herramienta, a través de un clip, existen las plataformas tecnológicas para que mañana VN pueda ser un observador, para sí. que la red de instituciones de educación superior que atraviesan todo el territorio ecuatoriano, en alianza con todas las unidades técnicas y sedes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, puedan trabajar de la mano y en conjunto con las autoridades. ¿A través de qué? De la herramienta. ¿Qué vamos a ganar? Anticiparnos a actos de corrupción, decidir, intervenir, practicar los presupuestos participativos, ir y ocupar la silla vacía de las prefecturas, de las alcaldías. A un solo clic, la plataforma tecnológica ya existe, la red metropolitana de participación ciudadana y control social. La pueden observar en la página web y viene trabajando ya seis años estructurando este proyecto. Solo necesitamos la voluntad ciudadana porque yo estoy dispuesto a jugármela por ese proyecto que sirva a todo el Ecuador. Articular todo el sistema de educación superior al Consejo de Participación Ciudadana. Blindarlo y poderle dar desde el alumno de derecho que sus prácticas preprofesionales las haga con el aval del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que los consultorios jurídicos gratuitos tengan el aval del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que sean observadores observatorios las universidades, los alumnos, los profesores titulares, los docentes, la organización civil que está estructurada desde la academia. Invitar a los colegios de profesionales a trabajar directamente con el consejo. ¿Eso se puede hacer? Sí. ¿Lo venimos haciendo? Sí. Falta solo un clic y un empujón. Y no votar por cualquiera. Que se candidatice cualquiera, pero no votemos por cualquiera. El proyecto está caminando. E hemos venido trabajando. Y ustedes lo pueden observar en la página web de la Red Metropolitana de Participación Ciudadana y Control Social. Esto no Hello, es... Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, solamente quería comentar eh, un poco en honor al tiempo, eh, agradecerle también porque es importante tener estos espacios donde se hablen también de las candidaturas. Eh, no es el primer candidato al Consejo de Participación que invitamos acá. Igual a la audiencia decirle que vean, analicen también en el caso de que... Eh, de, de que ustedes, eh, bueno, ustedes elijan también el candidato que más les convenza. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias también por, eh, por aceptar este espacio. Y esperamos conversar en futuras ocasiones ya más cercanos a las seccionales del próximo año, en febrero del 2023. Gracias, Andrés, y gracias a todos los Radio Escucha de BN. Gracias y, y cuento con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Gracias allí teníamos a carlos espinosa candidato al consejo de participación ciudadana y control social uno de los tantos que se lanzan para formar parte de este consejo que todo el mundo sabe de muchos problemas que no sabemos qué hacen pero que ojalá carlos nos haya despejado ciertas dudas y qué proponen les cuéntanos alguna novedad ¿Qué dice el candidato eh, qué se viene el consejo de participación ciudadana si él se lle llega a esa institución. Más que nada, propuestas desde la academia, eh, propuestas de metodologías, de estructuras también para la designación de autoridades, porque según lo que dice Carlos, no hay en la página web, no está subido absolutamente nada y no se están cumpliendo los requisitos desde el Consejo de Participación. Así que igual, si ustedes quieren revisar cuáles son las propuestas de Carlos Espinosa y dirán, pero ¿por qué llevan a candidatos eh, a concejales que nadie les conoce o por qué llevan a candidatos del Consejo de Participación? Porque luego. Ustedes mismos son los que se quejan de que no conocen a los candidatos. Entonces, es importante también este ejercicio que, para, para que ustedes también sepan las propuestas y que luego nos digan, ah, pero ¿quiénes serán los que están en la papeleta? Ya tienen aquí entrevistas. Hemos entrevistado a tres personas: a Oscar Ayerbe. A, a David Puente Estar y el día de hoy a Carlos Espinosa para que conozcan todas las propuestas y seguiremos así también con candidatos. No estamos haciendo campañas a nadie, absolutamente, pero si ustedes quieren elegir bien, también deben conocer bien a las personas que están ahí. Nosotros creo que ya estamos listos con DOME en este momento porque vamos a tener una conexión vía microonda llamada Zoom que está DOME en loja en este momento. Así que, ¿qué nos cuentas, DOME? ¿Qué nos cuenta DOME Israel? Por favor. Sí, estamos. Dejen su emoji de Dome en el chat. Dejen su emoji de Dome en el chat porque estamos con la muchita cultural vía microondas desde Loja. Hola, Dome. ¿Cómo estás? Hola, Irra, bien, muchas gracias. Ahí es que también me confirman el audio, si está todo correcto, si es que me ven bien. Aquí estoy con el cartel de Catamayo en la parte de atrás. Estoy en el cantón Catamayo, a unos 37 kilómetros más o menos de la capital Lojana. Eh, aquí, ya saben, vine para la cobertura del Festival de Artes Vivas de Loja, este importante festival que se realiza una vez al año eh, aquí en, en la ciudad, bueno, en la ciudad de Loja, ahorita estoy en Catamayo, como les digo, unos, más o menos en 45 minutos en auto de... Eh, de la capital. Lo que les puedo contar es que, bueno, ayer llegué el, el, en la noche, estaba un uh -huh. poco lluvioso, parece que estos días va a estar un poco así, aquí en el, el clima es un poco más caluroso, esperemos que, que se pegue así eh, un tanto a, a la ciudad de Loja, la capital, sin embargo, ya se prevén todas las actividades que estarán. por ejemplo, el día de hoy, la inauguración, es a las siete y media de la noche, y justo después de eso, a las 8, es la obra Frankenstein con la que estará, eh, se está presentando el país eh, invitado especial, que es Estados Unidos, con, con esta obra Frankenstein, que es una adaptación de la novela. Y bueno, se espera muchísimas cosas de lo que estaba leyendo Hay un, un aparte de la teatro. Teatralización, es una, se juega con títeres, con las sombras y demás. Entonces, ahí estaré cubriendo en la noche todos esos eventos y, bueno, desde la tarde estaré también en las calles de la capital para reportarles y enviarles videos de todo lo que se está viviendo por el festival. Eso te quería preguntar, Doménica: eh, si se siente en las calles, si se siente en la ciudadanía como el aire a festival, el aire a arte dentro de todo lo que has estado caminando. Bueno, eh, aquí, aquí en Catamayo no, eh, y ayer como pasé por la noche recién en, en la capital, en la ciudad de Loja, eh, realmente no pude apreciar, sin embargo el día de hoy me parece que sí, se, se prevé que en las calles igual ya esté lleno de música, de danza y de las demás actividades para, para este festival, sin embargo por el momento no, voy a eh, darle la vuelta a la, a la cámara. Uh -huh. para, para que ustedes puedan observar lo que yo estoy viendo aquí, entonces, como les comentaba, bueno, aquí estoy en el parque principal, en el parque central de, eh, del cantón Catamayo. Entonces, bueno, lo que, lo que tiene la plaza es básicamente eh, ahí, por ejemplo, hay un puesto de sombreros, hay un puesto de economía, por ejemplo, aquí en la. Se suelen poner personas que, que realizan trabajos de estética, de eh, pintar de uñas, más, están los negocios. Y, y bueno, por acá hay un monumento, me parece que es de la fundación. Y siempre hay mucha gente también en esta plaza, lo cual es algo, es algo curioso, eh, desde personas de, todo, de todas las edades. En la parte de allá, por ejemplo, hay un pequeño mercado artesanal, un almacén, y bueno, básicamente eso. Esa es la, la placita aquí en, en, en Catamayo, pero como pueden ver, es creo que un, un día normal, no se ve nada fuera de lo, de lo cotidiano. Sin embargo, en, en Loja, en la capital, es es donde se va a centrar el, el festival. Entonces, eh, eso es algo que, que sí se diferencia, ¿no? Sí se diferencia claro. Y, y, claro, tendremos que ver el, el día de mañana, yo les estaré enviando todos. Los, todos los videos de lo, que, de lo que es este festival. Igual eh, veré si es que, qué declaraciones da la ministra de Cultura, si es que está Michael Fitzpatrick, como lo veían en, en ese video, en la invitación, si es que también se acercó a, a Loja, si es que está por aquí, por estos, por estos lugares. Y, y nada, yo les estaré comentando todo eso. No sé si es que hay preguntas también en el chat, si les quisieran conocer Me algo más si nos vamos a ver si es que tienen preguntas en el chat igual sabes que bueno no tengo no tengo acceso a youtube en este momento pero bueno no me cuéntanos mí un poco para la gente que quizás está animando que se diga quiero ir a, a catamayo quiero conocer loja ahora sí por el festival de artes vivas cómo cómo le hace qué tiene que hacer bueno eh, si es que viene si es que viene en, en avión eh, si hay líneas de bueno yo conozco de quito me parece que de guayaquil también hay hay otra, un vuelo directo. Entonces, eh, en realidad el, el aeropuerto de Loja queda justamente aquí, en la ciudad de Catamayo. El aeropuerto se llama Ciudad de Catamayo. Entonces, aterriza aquí. Eh, después tendría que, que tomar un, un bus eh, que, que sale justamente eh, aquí en la plaza, estamos cerca de, de la estación de, de transporte. Entonces, bueno, tendría que tomar un, un bus para, para ir hacia la ciudad de Loja. Eh, más o menos, bueno, salen todo el tiempo, como cada 10 minutos los buses. Y, y estos buses se demoran cerca de una hora al llegar al terminal de Loja. Y bueno, a partir de ahí, eh, me parece que justamente en el centro, cerca del centro de la ciudad es donde se encuentra el... el el Teatro Benjamín Carrión, donde se van a realizar eh, algunas de las actividades. Tengo aquí justamente el folleto en mano. Yeah. Eh, quería comentarles un poco de, de dónde van a ser. Estaba viendo que también está la sede, como sede de la Alianza Francesa de Loja, es el Teatro, teatro Benjamín Carrión, calles aledañas al centro de la ciudad eh, para este tipo de actividades, digamos callejeras. Y bueno, creo que eso sería si que vienen avión. Si es que vienen por tierra, como lo hice yo el día de ayer. Eh, lo que les puedo comentar es que por, si toman el camino de la sierra, está bien la carretera, por ciertas partes se ve un poco de, hubo derrumbe, pero está limpio, eh, se puede transitar normalmente. El clima está un poco complejo, ya llegando, como les comentaba, el día de ayer llovió, eh, ya entrando justamente a Loja. Y por las predicciones estaba viendo que toda la semana va a llover un poco. Entonces, eh, ahí con precaución, si es que vienen conduciendo. Y bueno, que se animen, yo creo que a conocer esta ciudad que ha sido muy romantizada como la cuna de la cultura, junto con Cuenca, por ejemplo. Donde han salido grandes pensadores, grandes músicos, grandes artistas de nuestro país. Y sí, o sea, que, que vean, como dice una canción, que el sur también existe, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, aquí yo les estaré comentando todo lo que se vive, todo lo que se siente por acá y, y nada, eso. Y, y la última pregunta, Tome, ya es seguro, porque como estás con el teléfono en, en, en el parque, <laughs> por si acaso. Claro, claro, me acuerdo que tú me dijiste, sí, tendrás cuidado, ajá. Eh, bueno, en realidad yo lo he sentido muy seguro, muy, muy seguro. Eh, bueno, para la gente que no, que no lo sabe, eh, mi familia paterna es de acá, entonces por eso tengo eh, la conexión con, con esta parte del país. Eh, la verdad, yo nunca he, he sentido inseguridad personalmente, tampoco conozco de, de que, bueno, pero de que aquí a mi familia hayan tenido algún tipo de problema, eh, ya sea en las calles o que se entren a las casas y demás. Creo que todavía se vive una dinámica muy... Eh, personal de estas todavía eh, no sé, una no metrópoli, quizás muy grande. Entonces, la uh -huh. gente se conoce, todavía eh, trata de, de cuidarse entre sí. Entonces, sí, o sea, yo hablo porque a Tamayo me parece que el lojo es un poco más distinto, es un poco más grande y demás. Pero, sí, o sea, de lo que les puedo mostrar, en realidad, como pueden ver, eh, ahorita hay gente por ahí pasaban dos policías también eh, hace un momento, pero no. O sea, la gente está tranquila, está relajada, sentada en las bancas, eh, conversando y demás. Entonces, no, no hay mucho. Yo lo percibo como que en realidad no hay mucha inseguridad de lo que puedo ver, o quizás es, es, eh, habría que ver dónde está la vara, ¿no? En Quito, en Guayaquil, estamos viviendo cosas bastante difíciles. Entonces, por acá todavía se, se respira un, un cierto ambiente de tranquilidad distintos a estas ciudades. Y ya, Doménica, ya para cerrar cuéntanos, ¿alguna novedad más que nos quieras decir en este momento? Eh, no, más nada, de invitarles si es que están por, por el sur, si es que están por Cuenca, si es que están por, por acá para que se, se animen a visitar el festival. Si es que quieren saber dónde voy a estar, pueden estar comentando en el chat, pueden escribirles ahí a los muchachos, a escribir en nuestras redes, a ver si se podemos coordinar algo. Eh, también, bueno, eh, ahora que, que más os acuerdo, el día de ayer cuando, fui, eh, cuando vine pasé por Inkapirca, que recordamos que este eh, complejo arqueológico recibió los fondos del embajador, el, este concurso para recibir fondos económicos eh, para diferentes eh, eh, sitios patrimoniales, digamos, o obras patrimoniales de nuestro país, lo utilizado por el embajador de Estados Unidos en Ecuador. Y lo que pude ver es que, no sé si recuerdan que cuando yo eh, dije esta noticia, es que había eh, un cierto problema con, el, uh -huh, con los, los recorridos nocturnos. Exacto, porque o sea, se anunció con bobos y platillos que iban a comenzar los, los recorridos nocturnos y cuando pregunté sobre el tema me dijeron que sí, que efectivamente no se están dando los recorridos nocturnos, eh, que solo hay los diurnos, como normalmente, a pesar de que ya se realizó toda la instalación de las luces para el recorrido eh, nocturno. <coughs> lo que me supo indicar el día es que eh, lo que pasó es que se prefirió eh, dar, en, o sea, con el dinero que se iba a destinar a los recorridos nocturnos, se prefirió destinar para la impermeabilización del elipse del, del, um, del templo al sol, que es la parte como más... Central de Ingapirca es donde está esa, eh, como ese churito, <coughs> digámoslo así. Entonces, sí, efectivamente se estaban realizando trabajos ahí de, de reparación, de permeabilización, y en esa parte uno no puede acceder. Pero eh, por el otro por otro lado, bueno, había una placa que justamente se está realizando esto gracias a los fondos del embajador y demás, pero aparte de esto, estaba reactivada la zona. Eh, <coughs> Que había bastantes turistas nacionales internacionales. Eh, me pareció muy buena la guía, así que también invitarles a los que están cerca de la de, de que puedan eh, visitar este lugar. Yo no había ido desde, desde niña y re, en realidad me pareció muy interesante la guía de primera. Eh, y, y yo soy muy justillosa, quizás, con eso. Eh, estuvo muy, muy buena, eh, muy explicativa, muy lúdica, eh, con palabras entendibles, pero sin quizás eh, hacer muy sencilla la historia no sé si es que me, me estoy explicando muy bien o sea quizás sin infantilizar lo demás me pareció muy correctas todas las palabras que, que se utilizaron y las guías y demás y y también cuando uno tenía una pregunta y demás fueron resueltas de manera bastante buena entonces sí invitar a, a hacer una invitación a que ustedes puedan conocer estos lugares de, de Ecuador que a veces no tienen quizás tanta publicidad y demás, pero que son eh, muy, muy interesantes. Entonces, yo me quedo con esto y les mando un saludo a todos ustedes en el estudio. Listo, Dome, muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Y ya saben, ¿no? todos los días vamos a tener a Doménica desde allá cubriendo el Festival de Artes Vivas de La Hoja. Gracias, Dome. Chao, chao. Ahí estábamos con Dome, pero no se despide Israel, y aquí no me dice nada, pues, pero. Ahí teníamos Adome, que está en Loja, ustedes saben todos los, los eventos que va a haber allá, saben que, o sea, ustedes viven más bien allá para que también nos puedan mandar ahí un poquito de información y nos puedan decir qué es lo más interesante. Según tengo entendido, hay un montón de obras de danza, de teatro, un montón de talleres, y lo que pasa, allá cuando hay este festival, es como toda, toda una, ¿cómo se dice? No, no, no. Eh. Todo un... un evento. Olvídenlo. De, voy, voy a pensar la palabra hasta eso. Dime qué, qué dijo Dom y Ray, por favor. ¿Todo una... Bueno, nada, solo invitarles a toda la gente que ya sabe que Doménica va a estar acá con nosotros haciendo reportería vía Microonda, que en realidad es vía Zoom, es la versión pobre, para eh, contarnos las novedades. ¿Qué está ocurriendo en Loja con el Festival de Artes? qué se está trabajando, qué se está diciendo, cuáles son los eventos que se van a realizar y también cuáles son las declaraciones de las autoridades, de las autoridades competentes. Recordemos seguramente, hoy en la inauguración irá la ministra de Cultura, eh, no sé si estará el embajador, como dijo Michael Fitzpatrick. Porque recordemos que este Festival de Arte de Vida de Loja tiene su patrocinador oficial, que en este caso es Estados Unidos. Así que ya sabe gente, deje su emoji de Dome y todos los días estaremos conectándonos con Doménica, presentaremos una nota, conversaremos con ella para ver cuáles son las novedades y pilas. Si ustedes se van para Loja, ya saben que las vías... Están decentes, nos comentó Dome, están decentes. Así que pilas, gente, para viajar a Loja. Y gracias, a Dome, también por estar con nosotros, contactándote desde el más, casi digo desde el más allá, desde el sur. <laughs> Chota, dale dale mandes todavía a la Dome, si está, está bien por acá. Nosotros seguimos en las noticias rápidamente porque la alcaldesa Cintia Viteri propone dejar Guayaquil sin cárceles para sacar el peligro. La alcaldesa, la colorada Viteri, propuso al gobierno ayer miércoles 16 de noviembre una Ciudad sin cárceles para sacar el peligro de Guayaquil. Esto lo señaló en referencia a las últimas reyertas provocadas por los privados de libertad. En una entrevista radial además propuso la entrega de un terreno fuera del perímetro urbano para sacar la cárcel de la urbe y evitar peligros para los habitantes de los alrededores de la penitenciaría del litoral. ¿Será alguno de los terrenos del ex esposo? No lo sé, capaz. Esa cárcel ha sido escenario de motines y enfrentamientos enfrentamientos, perdón, entre reos que han dejado varios presos muertos en los últimos meses. Según Viteri, ya la ciudad se comió a la penitenciaría del litoral. Además, la alcaldesa manifestó que las balas llegan a las casas de las personas que viven alrededor. Por ello advirtió que esto es una bomba latente y lo ideal es sacar las cárceles de la ciudad. Por otra parte, Viteri añadió que la reinserción de los privados de libertad dependerá del proyecto que ejecute quien administra la cárcel. También señaló que esto pueden hacerlo a través de una concesión como sucede en varios países del mundo. Se notó que Guayaquil ha pasado más del 40% del tiempo que tiene el actual gobierno en estado de excepción. Entonces, el estado de excepción no es exactamente la herramienta. Desde inicios de noviembre, las provincias de Guayas, así como las de Esmeraldas y Santo Domingo de los Sáchiles, Sáchilas, también están en estado de excepción debido a una serie de atentados, algunos con explosivos, que el Ejecutivo cree que es una respuesta del crimen organizado a su tenaz trabajo contra el narcotráfico. Citeri presentó la petición. En www.seisporlapaz.com en la plataforma change.org frente a la grave crisis de inseguridad que vive el Ecuador. Con ello, invitó a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo a aprobar reformas y emprender acciones para combatir al crimen. Entre las propuestas se habla de dotar de armamento y equipamiento a la Policía Nacional, eliminar la tabla de consumo de drogas y pedir el pasado judicial a las personas que vienen desde el extranjero. Además, se sugiere que los antecedentes penales de cada detenido sirvan como agra agravantes para su juzgamiento. También se mencionó la idea de reformar las leyes para penalizar como adultos a los menores de edad desde los 14 años que cometan delitos execrables como secuestro, Sicariato, violación, asesinato, entre otros. Asimismo, se exige que existan jueces y fiscales sin rostro en los casos de delitos execrables como sicariato, violación, asesinato, secuestros, entre otros. Vamos a ver un video de Cintia Viteri y lo que mencionó sobre las cárceles. Hemos invertido alrededor de 307 millones de dólares, 307 millones de dólares, entre lo que le damos a la policía, el equipamiento de la eh, Corporación de Seguridad Ciudadana uh -huh. y la prevención del delito. En prevención es la más grande inversión que ha hecho cualquier municipio. Allí teníamos las declaraciones de Cintia Viteria en relación a esto, a mover. Eh, las cárceles de Guayaquil y para sacarlas del peligro. Pero hay algunas cosas que me llaman bastante la atención. Propone fiscales sin rostro, pero no era la misma alcaldesa que exponía, que quería exponer a los jueces que sentenciaban o no sentenciaban a algunas personas que cometieron delito. Eso son algunas contradicciones que, que me llaman bastante la atención en, en relación a la solicitud que hizo, hizo Cintia Viteri. Bueno, el tema de los agravantes es una de las cosas que se han pedido bastante también que se reforme el COVID para que las personas que ya sean reincidentes también la pena sea aplicable a su nivel de reincidencia. Pero en todo caso, eso es una propuesta que se encuentra en el Internet. Como les dicen, pueden revisar la página www.6porlapaz.com y en Chainsorg. Ahora nos estamos ya preparando para la entrevista porque vamos a conversar con Elizabeth Espinel, quien es Spin, Elizabeth Spin, quien es eh, candidata a concejal, si no estoy mal, por. Eh, cuéntanos, Andrés, cuéntanos un poco de la entrevista. Perdón, perdón, estaba sin audio en este momento, mil disculpas. Pero bueno, ahora sí ya me escuchan, estamos con Elizabeth Spin, ella es candidata a la Junta Parroquial del GAT de, eh, de Calderón. En este momento, si queríamos, quisiéramos conversar también sobre qué propuestas tiene. Eh, específicas para para la parroquia de Calderón que es una también eh, es una de las más grandes de la ciudad de Quito y es una también de las más desatendidas y creo que es importante conversar sobre ello bienvenida Elizabeth cómo estás hola mi querido Andrés buenos días muchas gracias por el espacio es muy importante que todos los candidatos tengan estos espacios para poder conversar con ustedes que son los voceros de la comunidad y sí gracias es un honor para mí eh, a través de este medio, pues dar a conocer las propuestas que nosotros tenemos, basadas en experiencias, ¿no? Porque hemos trabajado en estas propuestas. Nuestra propuesta en sí se, fo se enfoca en desarrollo social, sin olvidarnos de todas las necesidades, como tú decías, de Calderón. Pero sí, Calderón, más del 60%, tiene emprendedores y lo que necesitan es propuestas reales que les sirva para poder sobrevivir, porque no se puede vivir, pero sí se puede sobrevivir. Gracias, mi querido Andrés. ¿Y cómo calificamos también a estas personas que, bueno, ahora se las cataloga de emprendedoras, pero por qué no se va un poco más de edad y no se ve también toda esta baja posibilidad, o casi no la posibilidad que tienen de encontrar un trabajo formal, un trabajo fijo? ¿Cómo hacer también para, digamos, quitarnos un poco la idea del emprendimiento como una única opción y realmente ir al problema, que es el problema del desempleo? Mira, este, este tema del desempleo, tú sabes que es un tema ya no ni siquiera nacional, es un tema creo yo mundial. Y claro, a los países, como nos catalogan a nosotros subdesarrollados, nos golpeó más, porque los dineros, lo poco que hay o lo mucho que hay, ha sido mal administrado. Pero la propuesta nuestra es tomarnos de la mano con ellos y abrir un poquito los horizontes a, hacia el mundo, ¿no? Porque... Hay muchas cosas, Calderón tiene que volver a su, a su tema de ser productor. No somos productores agrícolas, lógicamente, porque agua es lo que menos hay aquí, pero sí tenemos artesanos en lo que tú necesites. Si quieres costureras, hay costureras. Si quieres mueblistas, hay mueblistas. Si quieres artesanía, hay artesanías, cerrajeros, bueno, de todo lo que necesitamos. Pero la, la idea nuestra es unirnos con ellos, abrir las puertas al mundo, abrir las puertas a todas las instituciones públicas y privadas para poder darles una alternativa y una de esas alternativas es volvernos a tomar las plazas pero ustedes ustedes son la clave en este tema porque los medios de comunicación eh, hemos visto cómo se sostuvo los emprendimientos de en, la, en la pandemia y fue este, este enlace no Esta, este movimiento de en redes en los que podíamos compartir y a veces había gente que decía por darte una idea yo tengo pinchos y, y tú tienes papitas, yo ya no tengo papas, entonces cambiábamos los pinchos con papas y, y se podía de alguna forma redistribuir estos temas de emprendimiento. Hoy nosotros, como te digo, lo que queremos es a través de todo lo que hemos trabajado con los emprendedores, abrir estas puertas y abrirlas al mundo, te decía, porque, eh, por ejemplo, trabajamos mucho en el tema de bordados ancestrales. Tú sabes que Calderón tiene cinco comunas ancestrales. Y el bordado nuestro debe volver a surgir. Nosotros todavía tenemos estos, uh, parte de los pueblos quitucaras que son los bordados que te digo, que, que viendo los bordados tienen un montón de, de cosas, tienen un poquito de otavalo, tienen un poquito de cayambis, tienen un poquito de algunos lados, pero yo creo que con este bordado, más otros temas como el tema de procesados, que hemos podido igual capacitar a la gente, nosotros podemos ayudarles para que estos productos, a través de nuestros migrantes, se vean en el mundo y se puedan abrir vitrinas en el mundo. Elizabeth, ¿cuáles son las necesidades más da del desempleo? Que bueno, tú mencionas que es un problema global y es totalmente cierto, pero ¿cuáles son los problemas específicos de la parroquia de Calderón? ¿Qué es lo que, qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no se ha hecho? ¿Qué es lo que también se ha dejado a medias en la parroquia? ¿Y cuáles son las respuestas de las autoridades? digamos que más altas a todo lo que necesita la parroquia. Mire, yo creo que ahorita hay que enfocarnos a trabajar en, la, en el tema de desarrollo social. El desarrollo social viene a través de la capacitación, viene a través de que el GAT abra estas puertas que te menciono y no me voy a cansar de mencionarte porque lamentablemente hoy se ha cerrado a que los GAT tienen que ser solo con los GAT y tienen que ser solo, solo eh, por ejemplo, en el tema de gobierno local solo nosotros, pero la plata que tiene el gas parroquial es insuficiente tomando en cuenta la cantidad poblacional que tiene Calderón. Entonces, lo que ahora nosotros estamos proponiendo es abrir las puertas a trabajar de forma un poco más directa con todos los gas, pero aquí tiene que participar la empresa privada. Mira, Calderón tiene más o menos unas 300 empresas privadas. No todas tienen un buen número de de empleados de, trabajadores de la parroquia, pues nosotros tenemos que tomarnos desde ahí la economía popular solidaria que se volvió luego una ley fue un enfoque de toda la solidaridad nació desde eso, desde lo privado, lo público, hacia la comunidad. Yo creo que esto se debe volver a tomar porque las necesidades son enormes primero el desempleo que tú dices segundo la violencia intrafamiliar que tenemos para trabajar en violencia intrafamiliar tenemos que volver nuevamente a la mujer, tenemos que capacitar a la mujer, empoderar a la mujer para que sea ese ente rector de su familia. Hay muchas personas, hombres especialmente, sin ofenderlos a nadie, pero que, que lo que se fastidian es porque son ahora ese vínculo solo de mantener y mantener. Y ahora no se trata de eso. Voy a utilizar algo que decía mi abuelita, ¿no? Con las dos manos se lava la cara. Y es lo que nosotros hicimos ya con las mujeres nuestras. Les capacitamos en temas artesanales como belleza, gastronomía, corte y confección. Eh, e inclusive les capacitamos, te cuento, en soldadura, mig y tig, eh, con aparatitos modernos. Y pues nos muy bien. Por Entonces, estas mujeres cuando... Sí, sí, justo no se, no se iba a preguntar porque más o menos como que... Eh, no sé, ¿cuáles cuál serían también las otras opciones que tienen las mujeres que no quieren seguir, digamos, estos oficios, estas profesiones tradicionales, ¿no? que más o menos como que se, se piensa que solamente, o se pensaba que solamente eran para las mujeres, como el corte y confección a veces y todo este tipo de cosas? ¿Cuáles son las otras opciones? ¿Y hay otras opciones? Ah, las, las otras son, mira, se ha dado mecánica, Sí, en este periodo de la junta parroquial a través de las comisiones que tenemos se empezó a dar mecánica y había mujeres capacitándose, plomería, se dio te digo en el tema de de Tignos fue súper bien cuando capacitamos porque de 200 personas que se capacitaron cinco fueron mujeres. ¿Sí? Y estas mujeres tuvieron la oportunidad de trabajar y encontraron trabajo más rápido que los varones. Entonces, el por qué no me digas, algunas de las personas que yo conversé con los empleadores, me decían es que ellas son más comprometidas y, y estuvieron todo el tiempo, pero claro, vino la pandemia y igual salieron por, este, por esta situación de la pandemia, pero es que ya no podemos enmarcar ni al hombre ni a la mujer. Mira que hoy hay muchos hombres que dadas las circunstancias se quedan en casa cuidando a los niños, apoyando a la esposa, haciendo los quehaceres del hogar y muchas mujeres están sosteniendo. Claro, hace años era, era muy mal visto en el latinoamericano, en el ecuatoriano, sobre todo que el hombre se quede en casa y la mujer salga a trabajar. Pero no, hoy no, hoy no. Es que las cosas han cambiado y van a seguir cambiando. Y ustedes como jóvenes, igual profesionales, emprendedores, saben que las situaciones van cambiando. Entonces, nosotros no nos vamos a cerrar, nosotros tenemos que abrir eso, inclusive... Hay institutos que pueden ayudarnos, que están en la parroquia, porque la idea no es competir con los institutos, con las instituciones que ya hay. La idea de ahora es retomar el tema de reactivación económica, pero con un enfoque real, y el enfoque real es la comunidad. No tienes plata para pagar ni 50. Mira que nosotros eh, les pagaban a las maestras como 20 dólares y ni eso podía pagar la gente, porque eh, son 20 dólares que sale del bolsillo tuyo. Pero si tú como GAD parroquial, como GAD provincial, como GAD municipal, te sumas a esta gran tarea de, de capacitar y empoderar a la gente, cuando hablamos de la mujer no hablamos solamente de un feminismo, hablas de una familia siente todas las es porque te va a ayudar a ti como esposo, a sus hijos, a tener una, un horizonte más amplio, a su familia, porque cuando tú tienes plata, y eso es un tema de cultura ecuatoriana, cuando tú tienes algo de dinero, compartes, ¿no? Entonces, las cosas han cambiado y van a seguir cambiando. Gracias, Elizabeth, igual en honor al tiempo, te agradezco por, por todo lo que nos has comentado, igual las personas que están viendo en este momento, la audiencia, ya saben. Ahí tienen una opción. Si ustedes eh, votan en la Junta Parroquial de Calderón, ustedes pertenecen a esta parroquia también, ya la han escuchado Elizabeth, ustedes deciden. Muchas gracias. Una última acotación, Elizabeth, que quieras comentar a, la, pues, a las personas que nos están viendo. Yo lo que les puedo decir es que estas elecciones tienen que marcar mucho la diferencia, porque las propuestas deben ser reales. Ya no podemos vivir de suspiros y de imaginaciones. Los sueños son bonitos, pero hoy los sueños que tenemos deben ser sueños viables y reales. De tal manera que cuando el pueblo nuevamente se despierte, tenga las opciones de vivir de mejor forma, de tener alternativas de vida para ellos y sus familias. Gracias a ti, Andrés, al medio de comunicación que nos está atendiendo y dando la oportunidad. Y sí, o sea, al final de nuestro periodo, lo único que queremos decir es que si quieren conocer al Ecuador, vengan a Calderón, porque Calderón es una tierra llena de... Sigue siendo la capital del Mazapán y puede volver a ser ese punto productivo del norte de la, de la ciudad de Quito. Así que muchas gracias por todo, un abrazo y siempre les esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias, Elizabeth. Ya nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias. Allí teníamos a Elizabeth Spin, candidata al GAT de Calderón, hablando sobre sus propuestas, su trabajo, qué es lo que está buscando y qué propone para llegar al. De Calderón ya saben que ustedes pueden encontrar la entrevista completa si regresan a este en vivo. Y si ustedes también siguen nuestras redes sociales, recuerden que estamos como BN Periodismo en todos los espacios. Pero bueno, nosotros ya seguimos con las noticias y vamos a hablar en este momento ya de noticias internacionales. Porque déjenme, déjenme llegar a la noticia antes de. Porque el presidente de Ucrania insiste en que el misil que golpeó a Polonia fue ruso, pese a las que las investigaciones aliadas hablan de un fallo del tiro. A pesar de que la OTAN, Estados Unidos e incluso el presidente de Polonia dijeron que fue un fallo de tiro de la defensa, de, eh, de la, de la defensa aérea ucraniana, todos están de acuerdo en que el líder ruso Vladimir Putin es el culpable de casi, y ojo, desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Polonia inicialmente dijo que el misil que mató a dos ciudadanos probablemente provenía de Rusia, pero luego revocó los comentarios. En su lugar, el presidente polaco Andrzej Duda afirmó que no hay indicios de que se trate de un ataque intencionado contra Polonia y apuntó que es muy probable que el misil procediera de las defensas antiaéreas de Ucrania. Por otra parte, la Casa Blanca indicó por su lado que no ha visto nada que contradiga esa hipótesis, aunque eso no exime de a Rusia de su responsabilidad por los bombardeos masivos que lleva a cabo en Ucrania. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insistió ayer, miércoles 16 de noviembre, en que no tenía dudas de que la explosión no fue causada por un misil ucraniano. También pidió que se envíe un equipo de investigación ucraniano y que tenga acceso al lugar de la explosión del misil. El señor Zelensky está como que. No importa que todo ocurra, que todo pase. Guerra, ese guerra, es decir, guerra, guerra. guerra, guerra está, está en versión guerra, 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 como diría Fausto Cobo. Los países de la frontera oriental de la OTAN ahora están pidiendo una mayor seguridad aérea. Mientras tanto, Polonia ha establecido grandes cercas de alambre de púas a lo largo de su frontera con el ex enclave ruso de Kaliningrado. La caída del misil en Polonia hizo temer el martes pasado que la OTAN, de la cual Polonia forma parte, se vea arrastrada al conflicto entre Rusia y Ucrania. Incluso se llegó a pensar de la posibilidad de una casi tercera guerra mundial. ¿Ustedes qué opinan? viene hoy... la tercera guerra mundial. No se viene la tercera guerra mundial. Justo hoy vi en TikTok, no sé cómo se llama, no sé si has visto este canal, bueno este este perfil. Que solamente se le ven los ojos y la boca y están los mapas atrás. ¿Economía ya. para tontos? No. No, no. no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ustedes capaz saben a qué me refiero. Y mencionaban, ¿no? Todo lo que pasaba en un inicio con esto de Zelensky. Decían, no puede ser. Rusia votó un misil a Polonia. Polonia es un miembro de la OTAN. Entonces, Tercera Guerra Mundial. Y luego, ya cuando dice, a ver, Polonia dice, a ver, esperen. Yo voy a investigar porque es mi territorio, ¿no? O sea, puedo ser miembro de la OTAN, pero es mi territorio. Ucrania no decide y tampoco la OTAN. Se murieron dos polacos, entonces voy a investigar. Investigan y dicen, no, vean, chuta, el misil no ha sido ruso, pues ha sido ucraniano. Y ahora, ¿cómo se hace aquí? ¿Cómo se procede? Y ahí la, la OTAN dice, no, pues o sea, es que pueden ocurrir los accidentes, ¿me entiendes? Ah, no Esto puede pasar. No, no creo que haya sido a propósito. Entonces démosle chance a Ucrania. Y ahora Zelensky dice, no, el misil es ruso, el misil es ruso, el misil es ruso. No se dejen comer la cabeza por nadie que quiera guerra, gente. Ni por Putin, ni que hay que bestia que las fotitos de encima del oso, que las fotitos que bestia que ha sido un durísimo, no. Es un sanguinario al igual que Zelensky. Así que no se dejen comer la cabeza por este tipo de personajes lamentables y que solamente quieren la sangre porque ellos sí están escondidos en un búnker y muy seguros. Y al igual que lo tanto también. Amigos, obviamente, de lado la y lado. O o sea, de sea, todo, de todo de... espacio, claro. Y lo, y lo que nos decía Patrick acá, ¿y quién se responsabiliza por las muertes en todo caso? ¿Quién claro. se responsabiliza sobre este misil que accidentalmente, ups, falló la defensa aérea pero mató? a dos personas polacas. Que revisen ahí los que revisen bien los misiles porque se están fallando, pues están yendo a países que no son. Pero bueno, nosotros seguimos con las efemérides en este momento y comentamos que un día como hoy Richard Nixon miente ante 400 periodistas un día como hoy, pero en el 73, en el contexto del escándalo político conocido como Watergate, el por entonces presidente estadounidense Richard Nixon respondió enfáticamente a las acusaciones públicas frente a 400 periodistas. Allí Nixon aseguró que no era un estafador. Este hecho ocurrió en Disney's Contemporary Resort, después de que una maniobra señalada como fraudulenta lograra apartar de la investigación al fiscal especial Archibald Cox y fuese reemplazado por Leon Jarowski. El denominado Watergate fue un escándalo político de enormes dimensiones acontecido en Estados Unidos durante la década de 1970, a raíz del robo de importante documentación en la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata en Washington, D.C acto que posteriormente intentó ocultar la administración de Nixon. Las investigaciones lograron demostrar que existió un plan sistemático de acoso a opositores políticos, figuras públicas y activistas, usando para ello a las fuerzas policiales, servicios de inteligencia y otros organismos estatales. Hay una película muy buena, una película de ficción obviamente, pero que recoge muchos de los hechos reales, que se llama The Post, donde actúa Meryl Streep y también actúa Tom Hanks, que les recomiendo que puedan ver más o menos como para que se ubiquen, hay un montón de documentales sobre este tema. Y por alguna extraña razón, yo siempre que escucho Richard Nixon, me acuerdo de la cabeza flotante en siempre, ah, o sea, escucho ley. Richard Nixon y es verle a la cabeza de en de el programa. como presidente. Imagínense cómo nos venden también toda esta industria cultural que se nos queda en la cabeza el presidente. Pero ya saben, ahí está la recomendación de post que donde está Meryl Streep y también Tom Hanks. Y un día como hoy es confirmado el primer caso de infección por no. COVID-19. Un día como hoy, pero en el 2019 era confirmado el primer caso de una persona infectada con COVID en la provincia china de Hubei. El 17 de noviembre del 2019 se confirmó el primer caso de una persona infectada con COVID, un adulto de 55 años oriundo de la ciudad de Hubei en China, aunque por aquel entonces las autoridades se negaron a confirmar que se tratara del paciente cero. China pudo llegar hasta el primer caso de COVID-19 conocido en el mundo después de una profunda investigación que logró finalmente rastrear al paciente y mapear el patrón de contagio temprano, dos meses antes de que el brote local se transformara en una pandemia. El 27 de diciembre de ese año, recordemos que el médico del Hospital de Medicina Integrada de China y Occidental, Xi Han había reportado ya a las autoridades acerca de nuevos cuadros infecciosos causados por un nuevo tipo de coronavirus. Y luego el señor desapareció. Para ese momento, aunque los médicos aún no tenían noción sobre el grado del avance, el número de infectados con COVID sobrepasaba en ese punto los 180 pacientes. Días después, los casos ya ascendían aproximadamente 266 y bueno, el resto ya es historia, como dirían en Televisión. Ya sabemos qué pasó con el COVID-19, se convirtió en una pandemia y bueno, hoy por hoy se están vacunando, así que pilas, gente, es cierto, el Ministerio de Salud Pública está vacunando, están caminando por allí en manifestaciones, en espectáculos, seguramente en el concierto de Bad Bunny estaban delegados del Ministerio de Salud Pública diciendo se vacuna cuarta dosis. Vayan y vacúnense si es que eso desean los terminales también se están vacunando. Así que, pilas, gente, con el tema de la vacunación. No sé si continuamos ya con Francisco Contreras. Vamos con Francisco Contreras, quien ya se está preparando para el entre sábanas. Así que dejen el emoji de Pancho. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola Israel, hola gente que nos acaba de ver a lo largo de todo este noticiero. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, un saludo a la gente de Facebook. Luego Israel va a mandarles un saludito, va a revisar quiénes, quiénes están comentando en el chat. Así que muchísimas gracias a la gente que se quedó porque mucha gente se fue. Nos quedamos eh, más o más menos 170 personas cuando estábamos cerca de 300. Se fueron, se fueron, ¿no? Pero ya regresen, ya regresen. Solo para que vean el Entre Sábanas. Y en el Entre Sábanas de hoy les quiero hablar sobre otra, una nueva campaña publicitaria de Guillermo Lazo. Hace algunos días el presidente de la República Ecuatoriana, Guillermo Lazo, inició una nueva campaña. No una campaña contra la delincuencia, no, no, no. Tampoco otra campaña contra la desnutrición infantil. No, mucho menos, eh, sino una campaña de publicidad. El presidente gritaba que no usaría el gasto público en temas propagandísticos, pero ahora es la voz en off, en una serie de videos con alta producción, algunos hasta con actuaciones, con la finalidad de promocionar. La imagen del presidente. Ojo, no la imagen del gobierno. No, esos videos son para que la gente le quiera un poquito al señor presidente Lazo para que la aceptación suba por lo menos unos puntitos. Desde la Secretaría de Comunicación dirán que es para informar a la gente, para mantener a la ciudadanía con la información veraz, pero no hay que ser ingenuos. Informar es hacer un discurso motiva motivacional de predicador de parque con la sensual voz del presidente Lazo. Eso es informar. Se atreven y se atreverán a decir que eso es contenido informativo. En esta campaña, la presidencia usa con descaro la imagen de niños, policías y, como está de moda, de la selección. ¿El presidente está acaso en campaña electoral? Pues parece que sí. Quiere mostrar obra en redes sociales como parte de su sueño de alcanzar ese puesto, ese cargo de influencia. Porque presidente ya es. ¿Qué otro cargo puede ocupar? Pues Lazo aparentemente quiere ser influencer. Porque a pesar de ser el segundo presidente con más dinero en Latinoamérica, nosotros le pagamos la publicidad. Una publicidad que, como dije, no busca informar. Vamos a ver eh, uno de estos videos para que vean cómo es la propaganda de Lazo. El que no quiera ver lo bueno, que cierre los ojos. El que no quiere escuchar los vientos de mejoría, que se tape los oídos. El que no tenga nada bueno que decir, que piense un poco. El que no quiera sumar, que no reste. El que no quiere multiplicar, que no divida. El que no tenga nada que ocultar, bienvenido. Bienvenidos todos a la misma mesa, con las manos y las buenas intenciones a la vista. Nada por debajo, porque estamos haciendo cosas buenas en el camino, rumbo al Ecuador que dejaremos a las nuevas generaciones. Congres y ahí le teníamos al señor presidente, bueno, a su voz en mayoría, dentro de este tipo de contenido que está publicando la presidencia y. El perfil personal de Guillermo Lazo. Algo curioso en este video es que se lo podría tomar como una insinuación contra la prensa, porque dice que si tienes algo malo que decir, mejor lo pienses, ¿no? Como una pequeña amenaza a la libertad de expresión, pero muy tibia, ¿no? Muy tibia. Hemos visto que Guillermo Lazo sí se, sí se atreve atacar a la prensa, pero esta vez más bien quiere llegar al público, no como que criticarles malo, como que ver lo que en realidad pasa en el país está mal. Y les invito a ver el video de la Policía Nacional que lo van a encontrar dentro del perfil del señor presidente, vayan y comenten, viene por VN Periodismo. Le quedó hermoso el video sobre la seguridad, sobre esta cruzada contra la delincuencia se le escuchó muy fuerte y tiene unas tomas de la Policía Nacional, pero de película. Mientras yo veía ese video, más de 20 privados de la libertad se fugaron de la penitenciaría del litoral. Más de 20. Creo que esos PPL no vieron el video del señor presidente. No vieron la tremenda tarea que ha hecho. A favor de la seguridad del país. Por Dios, ¿qué pasó? Si es que ellos tienen celulares y tienen internet, ¿por qué no vieron el video del señor presidente? No, no, no. Más de 20 fugados. Y como vemos, la publicidad no tiene efecto, no, no tiene el efecto deseado. Guillermo Lazo inicia esta campaña porque no tiene control sobre la prensa. Lo intenta, pero por más partidista que sea un medio de comunicación, no se puede callar. Solo los lamebotas de los medios oficiales siguen al pie de la letra sus indicaciones. Vemos lindos videos con buena calidad, pero son fabricados. La realidad nos dice que en medio de un estado de excepción se fugaron más de 20 privados de la libertad. Eso nos dice la realidad. Ahí teníamos el entre sábanas con Francisco Contreras, el editorial que todos ustedes aman. Y a propósito de todo eso, ahora Carol Noroño hace siete minutos pone la alerta de fuga de la penitenciaría del litoral. Llegó a las yo no me cambié, llegó a las 12 del 16 de noviembre según un reporte policial. Entre los presos fugados estaría Manuel Antonio Ayoví, alias Cebolla, también procesado por la cuarta masacre carcelaria del 12 y 13 de noviembre que dejó 65 muertos. Y una de las cosas que digo, a ver, primero decían que eran cuatro, luego dicen que son 20, otras, otras informaciones dicen que son 30. Y discúlpenme, pero yo le creo más a Carol Noroña que a Lesnay. La plena. O sea, Carol Noroña tiene más fuentes adentro y tiene más gente adentro que el propio Snai. Y si yo veo eso, digo, veo, veo que Carol Noroña dice 21, le creo que son 21 porque ha pasado, que dice, son 21. Y luego más tarde el Snay dice, sí, sí, han sido 21. Más. Eh, no han sido 22. Cualquier cosa, ella, ella tiene toda la información, realmente tiene muy buenas fuentes y es lamentable todo lo que pasa, ya sabemos lo del el tema de las cárceles y ahora peor con todas las las imágenes y los videos de ahí todo hasta, no sé, hostiles que veo en las, en las cuentas de redes sociales de la, pen, la penitenciaría que dijo telaga. <laughs> Imagínate. me sorprendería, no me sorprendería. No sorpre... Verificado ahí. <laughs> Ahora ya que pagas 8 dólares, para eso es nada. pues Claro, claro no, verificado, cuento. De penitenciaría Litoral, cuenta <laughs> oficial. <ríe> Ajá, nos, nos, nos declaramos en levantamiento o en motín en este momento. No sé si tengan también otra noticia, algo que quieran comentar a propósito de esto. Yo quería sugerirles que vayan a ver el video del día de ayer sobre el tráfico de armas en Ecuador, esta ruta de las armas ilegales que llegan al país. Información bastante sorprendente porque quizás uno de los países no se lo esperaban. Eh, les recomiendo ver este video porque todo tiene que ver a la final, ¿no? Tráfico de armas, delincuencia organizada, que más de 20 privados de la libertad, se fuguen al mismo tiempo de la penitenciaría del litoral, en estado de excepción en Guayas. Quedó como payaso el gobierno, quedó como payaso. Y más payaso es el del SNAI, el, el señor director del SNAI, que dijo que no, que todo está controlado, que no sé qué, que tienen todo en orden, pues parece que no es así, parece que nunca lo intentaron. Parece que realmente solo esperaban que las cosas se calmen con las mínimas requisas que hicieron, porque no hacen las requisas totales. No lo hacen. Lo podemos comprobar en los videos que salieron justamente esta semana con los PPL dando comunicados de prensa, donde todo el mundo tenía celulares, tenían internet para transmitir en vivo. ¿Por qué no les quitan los teléfonos? Les tienen miedo. A mí... No tengo otra respuesta. Yo creo que el gobierno de Lazo les tiene miedo y no puede enfrentar. Y lo que nos digan que están haciendo simplemente son parches para que no se note el problema. Yo te doy otra opción, Pancho. O sea, yo digo, sí, puede ser que les tengan miedo, pero también quizá tienen pactos. ¿Por qué no pensar en eso? ¿Por qué no pensar en, en la posibilidad de que dicen, bueno, déjales, no les digas nada, no les quites nada? Porque poder el Estado para quitarles las armas tiene. Tiene la policía, tiene hombres armados, pueden entrar con tanquetas, pueden hacerlo, pero no quieren. Ya lo han hecho. En el último paro armado salieron ahí declaraciones, decían que eran falsas, etcétera, etcétera. Pero lograron, entre comillas, ¿no? Entre comillas, controlar la penitenciaría. Lo que lograron controlar fue el motín de ese día, porque ya se les acabaron las municiones a los, a los privados de la libertad. Pero no quieren. Entonces, yo digo, sí, les deben tener miedo. Pero ni tanto miedo, porque al final a ellos no les va a pasar nada. A Guillermo Rodríguez no le va a pasar absolutamente nada. A Guillermo Lazo, peor. A Pablo Arosemena, mucho menos. Eh, ¿Quién más está ahí? A Cintia Viteri, no. Esos tienen anillos de seguridad brutales que no van a permitir que nadie se acerque. Los que están peleándose son los policías, los militares. Esos, obviamente, tienen miedo, porque esos sí son los que se enfrentan. Entonces, yo ellos también tienen un montón de nexos ahí, medios truchos, ¿no? Eso sí hay que decirlo. Pero lo que yo creo es que realmente tienen algún nexo, bastante raro por ahí, y siempre lanzan cortinitas de humo como para olvidarse de todo. También estaba viendo aquí que, qué bestia, esto de la tendencia de, de lo de ayer es brutal. Sigue Diana Carolina en tendencia en Twitter. Están saliendo muchos memes, también está en tendencia aquí centro, que ayer también hubo puñetes, un montón de puñetes han estado dando y son una canción de Batman y se calmaron y todos se pusieron a bailar, parecía un TikTok ahí fake. Pero bueno, eso gente, no sé si tengan algo más que decir, alguna noticia deportiva que quieran anunciar en este momento. No, yo quiero, mandar un saludo a, yo quiero mandar un saludo a toda la gente que se estaba conectando en Facebook a Lorena Guerrero, a Alexander Herrera Jarrín, a Jovi Méndez, a Carlos Eduardo Flores Bemúdez, a Janet Pilaquinga, a Franklin Morales, a Wilson Villarreal, a Javier Arturo, y a Héctor Paucar Caranqui, a Javier Gustavo, a Sir Bowen, muchas gracias a toda la gente por estar mirándonos, Pancho, no sé si mandes los saluditos de YouTube. No, no tengo aquí la transmisión de YouTube, así que... Les debo los saludos. Les recuerdo que hoy hoy hay noche de miembros, así que los miembros conéctense. No les voy a saludar por haber seguido, por malcriados. Acabamos de ver que los de, los de Facebook, la gente de Facebook, no se fue de la transmisión. Y aquí en YouTube se fueron por malcriados. No hay saludo. Es su castigo. Así es, sí, no, hay, no hay saludo a esos. A esos malos elementos. Aquí es que estoy confundiendo a ¿no? mí que yo estoy a veces en la cámara uno, entonces yo digo, está en la uno <laughs> No estoy saliendo yo. Pero bueno, aquí gracias. Igual hay hubo, hay una polémica, ¿cierto? Si querían saber de deportes, una polémica grandota alrededor de Cristiano Ronaldo y también de la selección de Portugal con Cristiano Ronaldo, porque se filtraron algunos videos. Bueno, no se filtraron, se salieron a la luz un montón de videos, donde estaba con Joao Cancelo y más o menos como que él rechazaba, eh, también con Bruno Fernández, y como que no había una buena relación, y el día de hoy, o el día de ayer en la noche, me parece, quitaron la. digamos que la. ¿Cómo se llama? El adhesivo que saben tener en la parte de afuera de los estadios, en Old Trafford, quitaron la imagen de Cristiano Ronaldo por unas declaraciones que dio, donde dijo. Qué bueno que el Manchester United no es como esperaba y que además se sintió traicionado por un montón de personas y por esa entrevista le sancionaron con más de un millón de dólares. Imagínense lo que es eso. Pobre oh, ah, Cristiano cierto. Ronaldo ya está en su declive. Ya, claro, el man. Ya. Igual cierto, Shakira ya tampoco va a participar en el Mundial. Ya no, ya ya no. no dijo que ya, pues, ya. Nel Misiela, que es bueno, Dualipa Dua Lipa también dijo ah, que no. porque los otros dijeron Shakira que no. dijo que no, hay un coreano, creo que es... Que sí va a participar no alguien que sea fan de ese coreano el que sabe mistake, no. que, va, que va a inaugurar, él sí va a participar. Ah. Pero en todo caso, eh, Shakira no va, Dua Lipa no va. Y así creo que sí, ya... Sí, sí, solo justo, justo porque teníamos eh, una imagen donde mencionaba todas las restricciones que, del Mundial, ¿no? Les voy a leer para que ustedes vean y digan, y, y opinen. ¿Qué cosas no están permitidas hacer en el país anfitrión de la Copa Mundial? Jugar fútbol en las calles, celebrar en las calles, hablar con mujeres en público, mostrar la bandera LGTLGBTI, que las mujeres se vistan de forma escotada, portar artículos religiosos, ingresar a las mezquitas sin formar parte de esta religión, demostraciones de afecto en público, aún siendo pareja heterosexual. Fumar o tomar alcohol en público, fotografiar lugares privados sin permiso, pelear o insultar en la calle, burlarse de la religión o de los musulmanes del país, ver o leer pornografía en la calle, hacer gestos obscenos en la calle. Eh, bueno, si haces cualquiera de estas cosas, puedes terminar preso. Y yo digo, va a haber un problemón, pero va a haber un mega problemón por todo este tema y. Algunos van a haber algunos presos, creo yo, y van a haber problemas diplomáticos con el país árabe. Y es algo que preocupa un montón, pues, porque no se puede hacer absolutamente no, no, nada, loco. Shoot. O sea, es como que Chuta, vas al fútbol y tienes que estar así quietito. O sea, no va a haber los fanfestos y o sea, va a haber. O sea, fútbol. celebrar en las. Imagínate que celebrar en las calles, no te dejes. O sea, lo que creo que van a hacer y va a ser la solución, van a ser las fiestas privadas en bares, en checas. En departamentos, porque la calle va para, para ellos ha tenido que quedar desierta, no? Como que sales del estadio y te vas. Tomas agüita de manzanilla y a la casa. A, agüita sí. y a la casa. O sea, no, no es. Por lo que veo, no, no va a acoplar el festejo latinoamericano ni europeo. Porque el, los europeos se emborrachan, es se emborrachan, pero en la puerta del estadio. Los latinos dentro del estadio, ¿no? O sea, son... Los latinos de todo lado. Pero realmente creo que va a ser preocupante. Yo creo que más bien van a eso va a afectar gravemente el turismo que tenga Qatar, porque yo tenía entendido que era un turismo mucho más familiar. Mucho más familiar. No, no lo había escuchado como que sí me voy a, me voy a alocar en Qatar. La verdad que nunca he oído eso. La gente que conozco que se logró ir a Qatar, más bien fue para subirse en el camello, para ir a los castillos, Para ver los lujos. Para ¿no? ver los lujos, o sea, cómo vive la gente millonaria. Eh, pero no, 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 escuché como que sí, me fui a una tremenda fiesta. Esas cosas no escuché. Catar. Ya nos y, ponemos mundialistas. Ya. Ya, y ya comenzaron los problemas porque a un, a un periodista noruego también ya le hicieron problema. Ah, en pleno en vivo era, sí. en, sí, en, en pleno en vivo, algo, pues... En pleno en vivo, Igual marito. una periodista fue sentenciada porque la acusó de violación a un compatriota allá y fue sentenciada ella. Sí, por pues sí justo les leímos. Ajá. Esa ella fue sentenciada a latigazos y a pasar en la cárcel. Cuando ella fue la víctima. Sí, Cosas claro, super densas. Claro, la cosa es que a ella le violan. Y a ella luego le acusa el mismo, de, el mismo tribunal. Y le dice que, o sea, y le acusa y le mete en presa por infidelidad al marido, por la violación y consideran infidelidad. Ese es el país en el que va a jugar, en el que se va a jugar el mundial. Un montón de artistas han rechazado como Rod Stewart, Dua Lipa, Ibai Llanos que es de streamer, o un montón de gente a mí me da un montón de dolor porque yo quiero seguir este mundial. Yo quiero ver todos los partidos porque me encanta el fútbol, pero también hay que hablar todo lo de lo que está detrás, ¿no? Justo ya se subió el, el documental de Netflix que se llama Los de entre hijos de la FIFA, así que vayan a verlo también cómo se llegó a elegir este país lamentable en sus costumbres y en su, en su forma de tratar a las mujeres y a los colectivos de distintas índoles. Así que vayan, les recomiendo que vayan a ver este documental. Así nos despedimos. Sigan a BN, periodismo como arroba BN, periodismo a mí me siguen como arroba Quema tu cabeza en Twitter y en Instagram como Andrés Urbano 6. A ti, Pancho, ¿dónde te siguen? Me siguen en todas las redes como arroba contratado. Eh, recuerden, miembros, eh, estar pendientes del de, eh, canal para saber a qué hora. Y se hace el en vivo solo con ustedes, noche de miembros. Y a mí me siguen en mis redes sociales como Israel-El Carrasco en Instagram, Israel no fue en Twitter. Nos vemos hasta el día de mañana. chau chao.